Buenas de nuevo. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí, ya está, ya te tengo, ya te tengo. ¿Vas a ¿Todo usar listo? los headphones? Cierto. Por las dudas, para que te escuchemos mejor. Que los quité para cargar la batería, por si acaso. Buenísimo, gracias. Así, listo, ya está. Ahora sí, Así todo en su que sitio. te encontramos en el estudio trabajando. Me encontréis en el estudio. Ahora, bueno, ahora ya estaba solamente esperándoos. Ya no estaba trabajando, pero sí, afortunadamente a mí me ha pillado en el estudio y la verdad es que pues una fortuna, porque realmente además para los pintores que es casi casi el día al día, Sí. porque yo paso normalmente tantas horas aquí, que bueno, sí que empiezas a echarlo un poquito, empiezas a echar en falta yo sobre todo la actividad física. El hecho Ajá. de no poder cargar baterías, ir al gimnasio, eso sí que lo estoy empezando a echar en falta. Pero por lo demás, mi día a día es como bastante rutinario, es como no ha cambiado demasiado. ¿Habías dicho alguna vez que te gusta empezar el día con la rutina de gimnasia como que te pone pilas? Sí. De hecho, a ver, yo es que supongo que yo soy una persona matutina. O Ajá. sea, a mí mi cuerpo se despierta casi antes que yo. Entonces, yo para las 7 de la mañana funciono perfectamente. De Wow. hecho, claro, o sea, hay gente que es completamente lo contrario. Yo realmente yo a la mañana funciono muy bien. Entonces, sí que es verdad que, claro, por alguna razón o sin razón, mi cuerpo tiene un montón de energía. Y si no la gasto, si no la uso de buena manera, se me acumula toda en la cabeza y no hay manera. O sea, yo soy de las personas que si ahora no estuviésemos hablando por una pantalla y estuviésemos teniendo una conversación, probablemente estaría dando vueltas por el estudio mientras te cuento cosas. Entonces, pues sí, eso es algo que empezar el día haciendo ejercicio me viene fenomenal, porque calma, hace que Sí. las pulsaciones se queden en su sitio. También me conecta un poquito con lo que es la realidad, mi cuerpo, estoy viva, hola, quién soy, porque si no, realmente al final tu mente va a 2000 por hora Claro. y ya no se atiene ni a la realidad, ni a lo lógico, ni a nada. Entonces, sí, a mí la verdad es que tener un contacto físico de forma constante me viene muy bien y por las mañanas lo disfruto muchísimo. ¿Qué haces? ¿Salís a correr? ¿Entrenás? A las mañanas suelo ir al gimnasio. Dependiendo del día, pues me meto en una clase, me meto en otra, me quedo en sala, corro en cinta, pero la verdad es que me encanta. Y es que lo estoy empezando a echar de menos. De hecho, ayer me di cuenta por primera vez que realmente estaba que dices que no puedo parar. O sea, realmente ando como un tigre en mi estudio dando Sí. vueltas. Porque además dices, bueno, claro, si no gastas la energía, al final luego la noche no duermes. Totalmente. Pero Pero sí, no, la verdad es que sos una persona más mental, ¿no? Por lo que decís, como que pensás mucho, ¿o no? sí, soy mental, sí. Indudablemente soy mental. Pero bueno, con unas prácticas adecuadas y llevando cada cosa en su momento, realmente dejo de ser tan mental y me convierto en una persona mucho más presente y más plácida. Entonces, sí que en eso sí que cuido mucho, bueno, no puedo tomar café, por supuesto. Claro. Ni nada que realmente vaya en la misma dirección. Yo ya vine con la cafeína puesta. Entonces, realmente, digamos que toda mi organización de mi día, de mis actividades diarias y todo, pues básicamente es un poquito en el tener ese contacto físico, el gastar energía, el concentrar mis pensamientos de forma voluntaria. O Ajá. sea, digamos, el tener ese
autocontrol o la autoconciencia de qué es lo que estás pensando, cómo te estás sintiendo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te viene bien, y sobre todo el ser muy responsable. O sea, el no dejarme llevar por las circunstancias, por un día malo, por un pensamiento raro, sino el realmente el ser consciente de qué estoy haciendo con mi cabeza, qué estoy haciendo con mi cuerpo, para realmente colocarlos en donde me es satisfactorio. Sí, y estas épocas, perdón, son un desafío porque obviamente lo que pasa a nivel mundial hoy es serio y tiene su gravedad, sobre todo en España, sé que está pegando más que en otros países, pero también es como un desafío personal para darle el lugar que corresponde, pero no dejarnos agobiar y también poder hacer este tiempo algo productivo, ¿no? Como que no nos pase como una ola. Sí, absolutamente. De hecho, esa es la última expresión que acabas de utilizar, el hecho de que no nos pase como una ola y que no nos sirva para nada. La verdad es que, bueno, yo supongo que como todas las experiencias nuevas que vivimos, que no sabes muy bien, sabes que han empezado, pero no sabes cómo se van a desarrollar, ni cuándo van a acabar, ni un poquito qué conllevan, al final te hacen ser más consciente de lo que está pasando, sobre todo cuando te cambian la rutina. Y sí que en un primer momento yo creo que todos los seres humanos lo tendemos a abordar como, bueno, espero que se pase y sigo con lo mío. Esta situación se está alargando lo suficiente como para que realmente yo creo que nos dé tiempo a todos a darnos cuenta de que no puedes esperar para seguir con lo tuyo, sino que realmente tienes que aprovechar día a día. Sí. Y sacarle el mayor provecho posible y realmente yo creo que en una gran medida en nuestra sociedad, con las personas que yo hablo y creo que en cierto modo a nivel general sí que he sentido que había una necesidad generalizada de parar, quizá. Ajá. No de esta manera, obviamente, pero sí esa necesidad que muchas veces tenemos los seres humanos de sentir que retomamos un poquito el control, ¿sabes? De poner los pies en el suelo, parar la velocidad, frenar un poquito y decir dónde estoy, dónde voy, qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que está pasando. Y creo que, obviamente, sin intentar minorizar la situación dramática, que lo es, sobre todo para todas las familias que hayan perdido seres queridos, pero creo que para el resto de la sociedad, que somos más afortunados, sí que representa un tiempo, es como un pequeño paréntesis en nuestras vidas, que puede ser muy útil realmente utilizarlo para replantearnos el ritmo que llevamos, cómo estamos viviendo, cómo nos gustaría vivir. Entonces, sí que es verdad, a mí me está siendo útil porque aunque mi rutina puede seguir exactamente igual, quieres o no, sí que hay un espaciamiento con el resto de la sociedad. Claro. Digamos que no tienes que atender a todas las cosas que atendíamos antes. O sea, estamos como encontrando un ritmo más lento en el que hacer las cosas, más humano, más satisfactorio quizá también. Entonces, pues sí, hay momentos en los que además tú también como que vas un poquito autorregulando lo que realmente te conectas con la sociedad y lo que no. En el momento en el que sientes interés y curiosidad por saber lo que está pasando en el exterior y atiendes a las noticias, a la información internacional, a saber un poquito qué está pasando, y cuando de repente esa información te empieza a ser incómoda y dices, bueno, por hoy basta, o por hoy, o por esta semana. Entonces dices que al final, al no llevarnos por esa corriente social, creo que también nos estamos permitiendo ese egoísmo sano de realmente medir hasta dónde queremos, hasta dónde no queremos, medir hasta qué momento y con qué velocidad vamos y qué es lo que vamos haciendo. Y, además, y está siendo interesante. Mirá, qué bien, me alegro escucharlo. Y además, algo que te iba a decir es que envidio de tu caso, por lo que puedo intuir, es que tenés una relación bastante sana con la tecnología y las redes en relación al general como estamos todos hoy con toda la demanda y exigencia que por ahí nos planteamos solos por ahí, pero no con contestar los mensajes y poner las fotos y subir los cuadros y parece como que vos lo tenés mucho más controlado también eso, ¿no? A mí realmente me cuesta bastante. Me cuesta bastante porque yo soy
Yo siento una satisfacción enorme en estar presente. Presente en cualquier cosa que estoy haciendo. Presente cuando estoy pintando, presente cuando estoy escribiendo, presente cuando me estoy duchando. Me gusta estar, me gusta sentir. O sea, me gusta realmente deleitarme con el momento, con lo que sea que esté haciendo. No siempre lo consigo, obviamente, pero digamos que ese son los momentos ideales. Entonces, el hecho de tener que prescindir de ese presente mío personal para, digamos, fotografiarlo o compartirlo de alguna manera, bueno, todos que en estos momentos usamos las redes porque son infinitamente útiles, también sabemos que lleva mucho tiempo. Sí. Y ese, digamos, es un procesar constante, es un constante el hecho de, sabes que hay cosas que estás haciendo que sería importante estar grabándolas, estar fotografiándolas para poder compartirlas. Y luego, realmente, a mí es un fastidio. Digamos que sí. Porque me saca completamente de esto. Entonces, sí que realmente en los momentos, porque yo voy por periodos, ahora mucho, ahora poco, ahora nada, ahora un montón. Entonces, sí que es verdad que cuando mejor lo llevo es cuando me hago un... me organizo previamente y más o menos diseño un poquito el aspecto de cómo quiero retratar el siguiente proceso que voy a hacer, un poquito qué es lo que voy a sacar. Entonces, cuando ya tienes el plan hecho, aunque todavía las imágenes no se hayan generado, ni las imágenes ni las experiencias que van a generar esas imágenes, pero sí que realmente como que ya lo tienes, en tu mente ya está organizado, ya no es, ay, ahora tengo que hacer una fotografía, ya es el hecho de, no, y ahora hago una fotografía porque esto está en mi agenda. Soy muy de agenda, la verdad es que soy muy de agenda. Entonces sí que es verdad que cuando lo organizo previamente lo llevo emocionalmente mejor. Aún así, cuando estoy trabajando con la modelo, a veces pongo la cámara, estoy un rato, a veces estoy una pose, a veces estoy dos, y luego llega un momento en el que digo, ¡a la porra, lo quito de aquí! Porque claro, estás de estar pintando cómodamente con tu lienzo enfrente, que además hay muchas veces que dices, bueno, hay partes que son más grandes, que las puedes trabajar con más distancia, pero luego hay momentos en los que te tienes que acercar al lienzo para realmente que no se te vaya el pincel a donde no quieres que vaya. Entonces, realmente dices, en esos momentos el tener aquí el móvil es un incordio brutal, es como, mira, de verdad, o sea, esto no hay quien lo pague. Así que bueno, la verdad es que yo me mido de manera natural, me mido un poquito de hasta aquí vale y a partir de aquí ya me está molestando muchísimo. Entonces, me voy regulando un poquito de esa manera. Y para ti una pregunta, me voy un toque del tema del arte, pero por lo que dijiste de estar presente, porque ese es un concepto como súper budista, es bien de la meditación, es un camino que has investigado, el de la meditación y más. Sí, o sea, para mí, bueno, la meditación se ha convertido en algo diario, me viene muy bien, me ayuda muchísimo. Hay días que por lo que sea tengo la cabeza más revuelta y me cuesta un poquito más, entonces realmente sigo otros patrones de comportamiento que me sirven igual de bien. Escribir para mí es fundamental. O sea, yo digamos que escribo al día unas 2 horas, quizá, probablemente. Wow. Entonces, básicamente no escribo diarios, no escribo planes. Básicamente es un sistema de entrenamiento emocional y de entrenamiento de pensamientos. Digamos que desarrollo esos pensamientos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir estable y que realmente te colocan emocionalmente en donde tú quieres estar. O sea, si tú realmente echas en falta o simplemente te gusta y quieres más, quieres sentirte esa sensación de satisfacción. Cuando sabes algo te hace sentir satisfecho o cuando estás feliz o sientes esa... Hoy te sientes alegre, te sientes feliz, te sientes ilusionado, te sientes con ganas. Sí. Entonces, eso en realidad son emociones que están íntimamente unidas con determinados pensamientos que vamos repitiendo. Entonces, si tú seleccionas esos pensamientos, esas cadenas de pensamientos y los entrenas, es como realmente estás creando caminos en tu cerebro que poco a poco se van haciendo muy fáciles de caminar. Porque es algo que entrenas todos los días. Entonces, la meditación es algo muy familiar en mi vida
y el escribir es algo absolutamente constante y cotidiano. De hecho, casi es compulsivo. Yo en el bolso, en la mochila, en lo que sea que lleve en cualquier momento, llevo como 3 o 4 bolígrafos, por si acaso se me gastan todos a la vez. Wow. ¿Y también la Y lectura es importante para vos? la lectura me gusta, pero yo básicamente hace ya años que cuando me leo un libro me los oigo. Me los oigo mientras pinto, Ajá. porque mira, eso es una de las cosas que sí que estoy intentando moldear un poquito, porque una vez que empiezo un cuadro, no puedo parar hasta que lo acabo. Y el problema es que cuando acabas un cuadro, empiezas el siguiente. Así que, pues no sé en qué momento de mi vida realmente empecé a comportarme de esta manera, y es algo que sí que realmente estoy buscando diferentes pautas de comportamiento y buscándome diferentes pequeños trucos para cambiar el patrón de mi día a día, para decir, no, no, vas a pintar 8 horas. Y a las 8 horas te vas a levantar y, si es necesario, te vas a ir del estudio a hacer lo que sea, pero fuera, fuera del estudio. Porque realmente en el momento es como si estuvieses metido en una corriente que te lleva, y a mí me es muy difícil parar. Sobre todo porque llega un momento de casi casi, en el momento en el que no estoy sentada enfrente del cuadro, me siento mal, siento remordimiento de conciencia, es como si estuviese haciendo algo muy malo. Como una Y culpa de no estar trabajando. exacto. ¿Y cómo es tu Entonces, relación con el ocio entonces? mi relación con el ocio últimamente es complicada, porque básicamente mi ocio se ha convertido en todas esas cosas que me hacen mantenerme estable. O sea, Claro. que es ir al gimnasio y escribir. Claro, me E siento ir muy al cine. identificado. Es Ir al como cine también. que creo que hay personas como vos, yo soy medio parecido, me identifico, que identificamos el ocio con algo que sea constructivo o productivo para, Sí. como estoy descansando, pero algo que me sume, y no estamos descansando. Exacto. Sí, quiero reaprender. De hecho, pienso mucho en cuando era joven, en los momentos de vacaciones. Esas vacaciones cuando somos niños, cuando somos jovencitos, que se acaba el periodo escolar. Y tenemos ahí un par de meses de vacaciones, que realmente esa sensación de no obligación, no compromiso, no responsabilidad, de dejarte Claro. fluir, de jugar con la vida, de dejarte llevar, de delegar, Claro. es una sensación maravillosa que quiero recuperar en mi vida porque me parece preciosa, y además la estoy echando mucho de menos. Digamos que supongo que también va por periodos. Cuando eres un poquito más joven, sientes que tienes absolutamente toda la vida por delante. Entonces, el estar completamente enfocada de una manera tan intensa en tu sueño y en lo que deseas es satisfactorio. Claro. Según van pasando los años, te quedan menos años de vida. Y realmente también empiezas a sentir que estar con los que quieres y dedicarles un tiempo, pero un tiempo sano al 100%. O sea, esa presencia, esa compañía, ese disfrute sin dejarte nada atrás es también muy importante. Y el permitirte descansar, el permitirte tumbarte en la hierba o leerte un libro tranquilamente, un libro. Una novela cómica, me da igual. Sí. Algo que realmente no sirva para nada más que para tu propio placer. Entonces te das cuenta de que es uno de los motivos principales de la vida, y que si no te andas con ojo, te lo pierdes. Entonces es un propósito el recuperar eso. A mí me da la sensación de que tal vez entre los 20 y los 40 uno necesita desarrollar una estrategia de mucha productividad porque es donde más o menos arma la carrera y como que marca la dirección del proyecto que quiere hacer.
Y después es como que tiene que ser lúcido para cambiar la estrategia, porque esa misma estrategia que servía a los 20 no nos sirve a los 40, y es muy difícil Sí. cuando está tan arraigada cambiar el Exacto. chip. Sí. Es un tema, sí. Estoy contigo, estoy contigo. Porque realmente además, si yo a las personas jóvenes que están apostando al 100% por la pintura, realmente les dijese, no, no te esfuerces tanto, disfruta de la vida, realmente les estuviese mintiendo, porque Claro. yo no he llegado aquí dejándome llevar. Para mí el disfrute de la vida ha sido poner absolutamente el 100% de mi deseo y de mi dedicación en la pintura. Es ahora cuando realmente dices, bueno, con años de experiencia y con otra edad, realmente es cuando empiezas a decir, bueno, vamos a mirar de nuevo esta situación. Y vamos a ver qué es esto que te empieza a molestar. Vamos a intentar moldearlo sin hacer cambios drásticos en ningún tipo de cosa exagerada, sino el buscar ese punto en donde realmente puedes moldear algo suavemente en la dirección constante en la que tú vas necesitando. Claro. Y digamos, en estos 20, últimos 20 años has logrado pasar de ser un estudiante, aspirante a artista, a ocupar un lugar privilegiado en el escenario de realismo internacional, no solo de España, que es uno de los más fuertes para mí, sino el internacional. Y tuviste el privilegio de formarte con Jacob Collins en el Water Sí. Street. Me encantaría conocer, saber cuáles son tus recuerdos de esa época y las lecciones que te llevas como más valiosas de tu Uf, experiencia la verdad es con él. que fue una experiencia 10. O sea, ten en cuenta que yo antes de ir a Nueva York y conocer a Jacob, bueno, yo estaba convencida de que iba a hacer Bellas Artes, sí o sí, y comencé en la Universidad del País Vasco, que es una universidad orientada, como la mayoría, al menos en Europa, orientada a todo el arte del siglo XX. Claro. Entonces, realmente, cuando tú acabas, digamos, estos estudios obligatorios con los que has cumplido, además yo tenía una cosa muy clara, yo quería probarlo siempre todo para no perder nada de tiempo. Era como, cuanto antes lo acabe mejor, cuanto antes lo acabe mejor. Y digamos que yo comencé Bellas Artes con la ilusión de decir, por fin, ahora voy a comenzar a aprender lo que yo quiero. Y bueno, cuando llegué a Bellas Artes fue una especie de decir, ¡ay, Dios mío, qué es Lo que nos esto! pasa a todos los que queríamos, ¡Esto ¿no? no es lo Hacer que yo quiero! pintura realista, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que fueron 5 años muy duros, no porque las materias ni porque el arte del siglo XX no fuera interesante, que lo es, y me encanta, pero claro, cuando tienes un deseo tan intenso de realmente aprender algo, el hecho de pasar 5 años sin que te lo den es duro. Es Duro, duro sí. sobre todo porque además en un ambiente académico en el que te vas dando cuenta poco a poco que realmente hay una especie de apoyo constante entre colegas Sí. que no tiene nada que ver con la realidad, ni con el mundo real, ni con nada de nada, pues lo que sientes es una frustración, sientes miedo de haber equivocado tu elección, aunque para mí yo seguía queriendo lo mismo. Pero bueno, fueron 5 años duros, pero 5 años duros que me sirvieron para realmente tener un interés brutal. O sea, ya era arrollador. O sea, digamos que cuando decides dedicarte a una profesión así, no es solo porque te gusta o porque lo quieres, es cuánto lo quieres, cuánto. Entonces, cuando tú postergas esa necesidad durante 5 años, el cuánto lo quieres ya es, te muerdo. O sea, si te pones delante, te muerdo. Entonces, claro, yo al final de los 5 años de carrera encontré la información de la New York Academy en Manhattan y allá que me fui. Y sí que es verdad que fueron 2 años de máster.
Y bueno, en una, es una, al fin y al cabo es una academia en la que lo bueno que tienen es que tú practicas un poquito de todo. O sea, no te vas a profesionalizar absolutamente en nada, pero la información general que te da es muy satisfactoria, porque el trato es muy bueno, los profesores que tuve yo fueron muy buenos, y realmente es como que tocas un poquito de esto, un poquito de aquello, moldeas, esculpes, dibujas. Te aproximas a la pintura de diferentes puntos de vista, de diferentes maneras, con diferentes profesores. Entonces realmente fue muy, muy enriquecedor. Además, Y al año y medio, ese un máster me máster. parece que el de la New York lo que tiene de bueno es que traen figuras de mucho peso a dar charlas y me da la sensación de que te conecta mucho con el medio local, ¿no? Como yo y los profes que dan charlas y son primeros nombres internacionales. Y luego también es verdad, por ejemplo, uno de mis profesores fue Wade Schumann, y en el momento en el que él me daba clases, me dio clases, la primera clase que me dio este pintor fue de color, y en el momento en el que estaba aprendiendo muchísimo, estaba disfrutando muchísimo esta asignatura, pero en aquel momento nunca supe lo importante que iba a ser para mí. Y los 6 meses que pasé con este hombre en su clase fueron algo que hoy en día me sigue sirviendo. O sea, Wow. digamos que, o sea, te quiero decir que incluso dices, de cada momento de tu vida puedes sacar pequeñas cosas maravillosas, y la New York Academy a mí la verdad es que primero me ayudó a quitarme un poco los miedos y la frustración que traía de 5 años sin conseguir hacer nada, porque yo creo Claro. que el mayor problema de estar 5 años así es que tú mismo vas generando una sensación de impotencia, de que cada vez que coges un lapicero en la mano o un pincel en la mano lo que sientes es que no puedes, que eres inútil, que no vas a poder. Entonces se genera una cantidad de frustración que luego es difícil. Es difícil soltar. Y en la New York Academy me dio ese pequeño periodo de tiempo para ir probando diferentes cosas en un ambiente muy amable y no demasiado preciso ni enfocado, con lo cual a mí me fue muy útil. Y al año y medio, pues básicamente por casualidad, había ciertos compañeros que hablaban de un lugar en donde había pues unas 12 personas y que les daba les enseñaba un tal Jacob y bla 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 y que teníamos que verlo. Nos lo decían sobre todo a mí y al pintor Mikel Olazábal, que estábamos los Ah, dos allá estudiando en la New York Academy, wow. y más que nada pues por digamos la dirección que nosotros llevábamos. Hasta que bueno, pues creo que fue un viernes, realmente pues con un par de compañeros fuimos a visitar el lugar. Y cuando abrí la puerta de aquel sitio, bueno, creo que estuve, o sea, me impresionó tanto que creo que estuve varios minutos sin poder hablar. O sea, porque era como, ¡ay, madre mía! ¿Sabes? Porque claro, se me juntaron esos 5 años de Bellas Artes en los que había oído muchísimas veces el hecho de no puedes hacer lo que quieres, esto es imposible, no existe este conocimiento. Además, había una frase que nos solían decir que era como, bueno, no sabemos si habéis nacido muy pronto o muy tarde, pero desde luego no habéis nacido en el momento. Totalmente. Entonces, claro, de repente, unos años más tarde, estás en Nueva York, abres una puerta y te encuentras en un estudio que parece sacado directamente del siglo XIX, con unos cuadros y unos dibujos hechos actualmente por compañeros de tu misma edad, que son fascinantes. Fascinantes en proporción, en belleza, en técnica, en todo. Fascinantes. Y están colgados y en la pared y acaban de ser producidos. No estás en un museo, ni lo hizo un señor de no sé qué siglo, en no sé qué, de qué manera. Y dices, no, no, allí mismo, aquí mismo, al lado tuyo. Tienes a estas chicas y a estos chicos que todas las mañanas vienen aquí y aprenden a hacer esto. Entonces, ¿Quiénes claro, ya, estaban en digamos, esa o sea, época? ¿el qué? ¿Quiénes estaban en el atelier? Estaba Travis Slatt, estaba Kate Lehmann, Sara Lamb, Edward Minow, Claro. los primeros. O sea, digamos que yo entré en la segunda generación. ¡Qué lujo! ¡Qué Sí, la increíble! verdad es que fue un lujazo, fue Alucinante. maravilloso. Fue maravilloso. Además es que entrabas, te imagínate, porque era como una especie de, bueno, era en no sé qué piso estábamos, no me acuerdo del piso,
pero era como un piso enorme, como si fuese un hangar. Tenía hasta los alambres estos con púas Sí. para, yo qué sé, para que no entrasen por las ventanas, no me digas. Y claro, para controlar la luz, porque teníamos luz natural, pero entraban solamente de unas ventanitas chiquitinas que teníamos en la parte de arriba, estaba todo completamente separado por telas. Telas Sí. oscuras, azules, grises, cada una de un color, haciendo pequeños cubículos para separar a cada uno de los estudiantes. O sea, era lo menos formal que te puedes hacer una idea. O sea, era como si un grupo de vándalos hubiesen montado algo perfectamente práctico, pero que en el momento en el que entrabas era como entrar a un sitio clandestino. ¿Sabes? Tenía un poquito ese aire clandestino maravilloso, y la verdad es que, bueno, en el momento en el que entré, obviamente supe que yo de ahí no me iba sin entrar. O sea, estaba clarísimo. Así que al año y medio de estar en Nueva York, todavía haciendo el máster, ya comencé a aprender con Jacob. Y hace poquito hablé con él por WhatsApp. Y me comentaba, bueno, le comentaba que realmente que acordaba mucho de él, es verdad, me acuerdo muchísimo de él en muchísimas ocasiones, porque es que Jacob no solamente nos enseñó técnica, sino digamos que él fue un maestro impecable de un modo emocional. Tenemos que tener en cuenta de que cuando queremos aprender algo, somos todos muy sensibles. O sea, se nos junta el deseo, el miedo de a nuestra propia altura, la prisa muchas veces, la ansiedad. Hay un montón de sentimientos encontrados en el momento en el que estás aprendiendo que te hacen ser una persona, pues bueno, que estás a merced un poquito del ambiente en el que estás y sobre todo de la persona que te guía. Entonces, esa capacidad consciente, porque él era muy consciente de la situación emocional en la que está un estudiante, y el generar ese espacio sin juicio, en el que nunca jamás nos sintiésemos mal por un error o por un mal resultado, sino todo lo contrario. Era, o sea, digamos, el aprender a integrarlo en tu día a día, como parte del proceso, como parte de lo que tienes que moldear para llegar del paso 1 al 2, y luego al 3, y luego al 4, y luego al final del cuadro. Entonces, yo creo que el encontrarme con él ha sido la clave de que yo realmente pueda seguir pintando tras muchos años y tras muchas experiencias, buenas y malas, porque realmente aprendí a que cada vez que cojo el pincel o el lapicero en mi mano, yo entro en calma, que es algo fundamental. De hecho, sí que es verdad, pues si leemos cualquier libro un poquito muy sencillito de cómo aprendemos, realmente aprendemos en redes de conocimiento. O sea, si tú mientras estás aprendiendo a pintar te están dando con un palo, cada vez que cojas un pincel en la mano vas a sentir un dolor en el alma y un estrés y una ansiedad brutal. Si cuando coges un pincel, digamos que tienes un ambiente a tu alrededor de cuidado, de respeto, de cariño, pues cuando cojas un pincel, eso es lo que te va a venir también a la mente. Y eso fue, yo creo que es una de las cosas más importantes que realmente se aprende con una persona así. Y luego, obviamente, todo está encadenado con el hecho de el proceso académico que seguíamos con él. Está basado un poquito en lo mismo, está basado en el no estrés, está basado en, mira, si Claro. tienes que aprender 20 cosas, vas a aprender primero una. Y cuando la sepas, vas a aprender luego la segunda sobre esa que ya has aprendido. Y luego la Exacto. tercera. Entonces, digamos que siempre te mantienes en un grado de complejidad que hace que sigas aprendiendo, pero no un grado de complejidad tan grande que se te atragante lo que estás aprendiendo. Con lo cual, digamos que fue un proceso en el que realmente fue muy rápido. Yo con Jacob estuve 3 años y medio, que realmente no es mucho tiempo. En la Universidad de Bellas Artes estuve 5. Ni punto de comparación. Entonces, fueron 3 años y medio en los que cada 5 meses, cada 6 meses mirabas atrás
y tus habilidades y tu capacidad de esa certeza que realmente tienes cuando sabes algo, cuando sabes que lo sabes y cuando ya no hay duda, no hay me va a salir, no me va a salir. No, hombre, esto te sale porque lo sabes. Entonces yo creo que es algo fundamental, esa certeza, esa tranquilidad, esa solidez de no perder los papeles cuando algo se resiste, ¿sabes? Sino el encontrar otra vez, una y otra vez, el volver otra vez a la calma y a la tranquilidad y al vamos a explorar. Así que sí, yo creo que eso es algo que me llevo y que además soy muy consciente de lo importante que es. Qué buena experiencia. ¿Y después de eso volviste directamente a Vitoria? Sí, sí. O sea, creciste ahí y decidiste volver a tu ciudad. Sí, de hecho volví también con muchas ganas. O sea, yo creo que en cada periodo que he acabado y he empezado otro nuevo, no ha sido por casualidad o por las circunstancias o por no, realmente cada periodo que he empezado lo he empezado con muchísimas ganas. Porque una vez de que tú estás envuelto en todo este ambiente, con tus compañeros, con todo lo que has aprendido, con todo lo que sabes y con el panorama artístico tan cercano, porque al final estábamos muy fundidos en ese ambiente, esa necesidad que te lleva a querer pintar es la necesidad de ser libre, de crear lo que tú quieres, de salirte un poco de las miradas que te observan o que te conocen, buscarte ese escondite y decir, y ahora voy a probar, ahora voy a ser yo, ahora voy a buscarme, porque realmente tú en todo tu periodo de aprendizaje aprendes técnica, aprendes a controlar lo que tienes delante, aprendes a pintar objetos, paisaje, figura, tal cual, pero luego realmente es cuando vuelves a tu estudio o cuando llegas a un estudio por primera vez y dices, ¿qué es lo que deseo? O sea, todas estas herramientas que he conseguido, obviamente yo las quería para algo. Claro. Entonces, ese es el momento en el que, y claro, mi ciudad, ese es el lugar de confort. Es, al final, el hogar es el hogar. Es ese lugar que te recoge y te acoge y te reconforta. Entonces, a mí la verdad es que no se me ocurrió un mejor lugar para darme ese espacio, darme ese tiempo y volver a reencontrarme con la persona que deseaba, claro, saber todo eso, para realmente hacer algo personal. ¿Pero no fue tentador estar un poco más en Nueva York para iniciar la carrera? O sea, digo, por lo que implica la ciudad, ¿no? Que es tan... Mira, la verdad es que visto así, parece de hecho profesionalmente lógico. Pero yo es que no soy profesionalmente nada lógica. Soy emocional. O sea, si me apetece, voy en esa dirección. Me guío más por mi bienestar, claro, que por lo que la lógica común dice. ¿Sabes? Nunca me he guiado por la lógica común. O sea, yo cuando llegué a España, llegué a Vitoria, tuve muchísima suerte. Conocí unas chicas que iban a una galería, la Galería Ormolú en Pamplona, que todavía sigue vigente. Y cuando me conocieron, no solamente vendieron todos los cuadros que les llevé, sino que encima me ofrecieron una individual. Wow. Y fue mi primera exposición individual. Creo que volví en el 2005 y la exposición fue en el 2007, a principios del 2007. La exposición salió fenomenal y fue mi última exposición individual porque me di cuenta de que una vez de que realmente tú te haces 24 cuadros en un año y algún mes que otro, si quieres volver a hacerte otra exposición individual de esas características vas a tener que hacer básicamente lo mismo. O sea, formatos similares, temática similar, porque el tiempo para investigar, para explorar, para arriesgarte, claro, para dejar atrás tus límites viejos y encontrar unos nuevos es inexistente. No puedes. O sea, si realmente claro, sigues en lo que la lógica común dicta, acabas de perder tu libertad. Bienvenido al mundo de la lógica común. Dices, no me gusta la lógica. No me gusta la lógica, no me gustan las estadísticas, no me gusta mirar qué es lo que funciona
o qué es lo que ha funcionado anteriormente o qué es lo que les funciona a otros para hacer yo lo mismo y que me funcione a mí. No me gusta un pelo. Me siento atrapada y además me siento detrás. O sea, por detrás de algo que otro ha hecho. Y dices, no me satisface. Entonces, mis decisiones profesionales no suelen parecerse mucho a lo lógico. Entonces tuviste esta etapa como expansiva de mirar hacia afuera, en la que fuiste con gran perseverancia a buscar hasta donde fuera necesario, fuera Nueva York, fuera el lugar del mundo que fuera, sí, los recursos que necesitabas para desarrollar tu obra. Y una vez que lo tuviste, vas al lugar de confort, que es tu ciudad de siempre, y ahí como una cosa más introspectiva a desarrollar tu... ¿Qué hago con estas herramientas? Exacto. Y tuviste la suerte, decís, de una muestra al toque, pero esa muestra no te trajo a donde estás ahora. ¿Qué fue pasando? Bueno, esa muestra, te digo que realmente esa exposición funcionó muy bien. Esa exposición la vio un director de museo, de un museo de Estella, un señor maravilloso, que es lo lindo de estos directores de museos a los que les apasiona el arte. ¿Sabes? Y realmente vio un cuadro mío en el escaparate, vio la exposición y se puso en contacto conmigo. Entonces, ahí organizamos la segunda muestra individual, que fue en un museo, que fueron parte de los cuadros de la primera, más alguna obra nueva, pero ya fuera del formato de galería, ya fue en otro formato completamente distinto. Y a partir de ahí, sí que es verdad, sucedió una cosa muy importante mientras trabajaba en la galería. Y fue que yo trabajo con figura humana y muchas de las personas que vieron los cuadros les encantaron, pero no comprendían muy bien el hecho de por qué me voy a comprar el cuadro con la cara de una persona que no conozco. Sí, me pasa. Entonces, ahí hubo varios encargos de retrato. Retrato de mío, de mi mujer, de mi hijo, de tal cual. Y bueno, para mí pues es algo en lo que estás entrenado y además cuando estás empezando, pues digamos que ese ingreso económico es maravilloso y te viene rodado uno detrás de otro, además lo gestionaba la galería, con lo cual dije que sí, yo os hago retratos, no pasa nada. Bueno, pues al tercero ya no me quería levantar de la cama. Es que no puedo yo, eso de verdad... A veces me lo planteo y dices, ¿pero qué te pasa? Cada vez que algo se te pone fácil, te bloqueas y dices, esto no es lo que quiero. Y eso es exactamente lo que pasó. Realmente, al no haber un interés creativo, al no haber pasión por ver el final del cuadro, por verlo, ¿sabes? Esa cosa que te has imaginado, eso que has estado dando forma en tu mente y que no solamente tiene que verse de una manera, sino que tiene sobre todo que sentirse de una manera. Cuando eso no existe, a mí me da igual. Entonces, ¿para qué me sirvió esto? Para comprobarlo. Me sirvió para comprobar exactamente uno de mis límites. Y dices, mira, Arancha, si no te enamoras de lo que estás haciendo, es que no te merece la pena hacerlo, porque realmente el sufrimiento y la angustia de estar haciendo algo que no me interesa me sobrepasa, no lo puedo sobrellevar. O sea, hay personas que dicen, bueno, pues es un trabajo. Y dices, bueno, pues para mí es un trabajo, significa no me voy a levantar de la cama y cada vez que vaya al estudio me voy a sentar en la silla y me voy a poner a llorar porque me niego a hacer esta cosa. Entonces, claro, te vas dando cuenta de que tienes que ser súper responsable. Yo tengo que ser muy responsable con lo que cojo, con lo que acepto y con lo que hago. Porque en el momento en el que pierdo el interés, lo pierdo al 100%. No tengo tintas medias, no hay manera. Entonces, eso sí que me sirvió muchísimo, muchísimo. Porque luego para futuros encargos es algo que lo he dicho, es básicamente la primera frase que digo. Si encontramos un punto en común, algo que a ti te guste y de lo que yo me pueda enamorar, vamos bien. Pero si no, o sea, es que ni lo intento. Porque es que de verdad, además, no sé si te ha pasado en algún momento,
es que es como si se me olvidase pintar. O sea, no consigo ese estado mental en el que tú realmente desapareces, pintas. O sea, simplemente te pones enfrente de lo que quieres pintar, te fundes con ello y le vas dando forma a través de tu pincel. Es un estado tan plácido, tan placentero y tan real que en el momento en el que yo no puedo entrar, no sé pintar. Y ay, horroroso. Entonces, ya sé que dices, mira, es que aunque quisiera, No, no yo puedo. soy menos emocional en ese sentido. No. Disfruto el desafío solo de que me salga lo que quiero hacer, ya el desafío mismo me es Sí. motivación suficiente. Pero, ¿todos esos encargos los hacías del natural además o también trabajabas con Sí. fotografía? Sí. Sí, me iba todas las mañanas, cogía el coche, me iba a casa de quien fuese y allá extendía los materiales y me ponía a pintar. Y de hecho, fíjate que el primer encargo que hice de retrato a una persona en su casa, ese sí lo disfruté y lo disfruté mucho. Y creo que porque, como tú dices, ese fue un reto. Porque era la Claro. primera vez que lo hacía y además era una persona que me cayó muy bien. Y estuve muy a gusto con él y lo hice rapidito, fue un retrato no muy grande y recuerdo que ese retrato sí lo disfruté. O sea, y creo que ahí está el secreto, que fue la sensación esta del reto, de decir, Claro. esto no es un estudio, este no es un modelo y no está en tus compañeros, estás en casa de esta persona y le vas a hacer un retrato. Algo. Entonces, ese sí lo disfruté, pero a partir de ahí ya se acabó el amor. Está Y bien. no, no, pero me ha sido muy útil, de verdad, porque las próximas veces que tienes que tomar una decisión ya sabes cuál tienes que tomar. Claro, sigue Seguro. siendo un camino de autoconocimiento, ¿no? Ya sabes lo que te Siempre. gusta, lo que no. Sí. Y tu obra fue derivando, o no sé si ya venía, como algo donde el relato que me hablabas de escribir y la importancia para vos de poner todo en palabras, donde el relato también es súper importante, ¿no? Siempre hay como una narrativa, hay como La quizás como narrativa sí. realmente es la justa. O sea, si te fijas, hay muchas veces, obviamente como es un cuadro, no es una película, digamos que tienes que utilizar todos los elementos que manejas para transmitir lo que sea que quieres. A mí, fíjate que en un primer momento me dejaba llevar más por el placer estético, siempre encontrando un punto de misterio, un punto de fuerza que me fuese atractivo. Cuando los cuadros fueron creciendo en complejidad, y supongo que yo también, pues te das cuenta de que cada cuadro te lleva un tiempo. Y durante ese tiempo estás en tu mente generando, dándole forma a unas ideas, a unos pensamientos y con ellos a unos sentimientos. Y es un proceso intenso porque realmente estás sacando algo que no existe y le estás dando forma. Entonces ahí también empecé a ser mucho más responsable y empecé a buscar ideas y emociones que realmente yo quisiera sentir mientras hacía el cuadro, mientras lo creaba y mientras lo acababa y luego lo veía. O sea, unos sentimientos, unas emociones que para mí fuesen satisfactorios o interesantes o atractivos de una u otra manera. Entonces, poco a poco los cuadros sí que han sido más en esa línea. Ahora digamos que controlo mucho más cuáles son los pensamientos que voy a manejar, cuáles son los sentimientos que voy a manejar en cada obra, pero la narrativa al final es muy corta. O sea, la narrativa en un cuadro figurativo muchas veces es básicamente quizá incluso la posición física del modelo al que miras. O sea, yo muchas veces cuando pienso en la composición de un cuadro, primero intento sentir la emoción que quiero que el cuadro refleje y según esa emoción yo a mí misma me dejo colocar. O sea, físicamente, si yo siento esta emoción, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Cómo pongo mis hombros? ¿Cómo está mi espalda? ¿Cómo están mis brazos? ¿Hacia dónde miro? Entonces, esa conexión entre nuestro cuerpo humano
un cuerpo humano fundido con una emoción no es un cuerpo humano que pretende una emoción, es distinto. Entonces, cuando es como un buen actor. Entonces, cuando realmente tú físicamente estás buscando cómo representar una emoción, cómo hacer que te llegue una emoción, un movimiento, una sensación, yo lo que hago es intentar primero sentir lo que quiero y después dejar que mi cuerpo adopte la posición que realmente ese sentimiento le provoca. Entonces, ya simplemente con esas pequeñas pautas en la posición física de nuestro modelo, los colores que estás escogiendo y poquitas cosas más, realmente la narrativa es muy corta. O sea, digamos que no estás generando una narrativa de una historia completa. Básicamente es una narrativa casi de un momento emocional, más que de una historia. Porque en mis cuadros nunca sabes ni de dónde van ni a dónde vienen. Sí que sabes que están en un momento, que venían de algún lado e irán a otro, pero es como si no nos importase demasiado. Pero claro, digamos que esa sensación, ese sentimiento de ese momento, ese instante, es lo que ves. Entonces, digamos que es una narrativa muy presente. Sin embargo, a mí lo que me hace sentir que sean más narrativos es que tal vez tienen como citas a cosas que, por ahí, cuentos fantásticos, ve uno, no sé si es Drácula o un parecido a Drácula, una sirenita o otra sirena que no sea la sirenita que leímos de chicos, pero como que me anclan la imagen en cuentos que tienen un lugar emocional de infancia y demás, o de fantasía, que hace que los meta un poco como en ese camino. Sí. De hecho, bueno, a mí es que la ilustración me encanta. De hecho, el trípode que sujeta a nuestro móvil para levantarlo un poquito de la mesa está sobre un libro de Disney. Se llama El arte de contar historias. O sea, es algo... En mi vida la ilustración ha estado muy presente siempre desde pequeñita. Claro. Entonces, para mí es algo fascinante. Fíjate que en los museos sí que a veces me entran ganas de llevarme algún cuadro. Pero en las exposiciones de ilustración me entran ganas de llevarme la mitad de ellos. O sea, hay algo tan, tan fresco y tan, no sé, la verdad es que la ilustración me encanta y las historias me encantan. Y sobre todo, desde que era pequeña me encantaba que me contasen historias o leer historias y poder imaginármelas. Entonces, digamos que obviamente tú me da igual, incluso cuando George Lucas o me pidió que formase parte del proyecto, o cuando hice el cuadro de Drácula, que también fue un encargo. Entonces dices, ahí tienes, digamos, tienes una novela entera. Claro. ¿Qué me vas a contar? O sea, ¿qué es lo que me vas a contar de esta novela? Porque obviamente si tú y yo hiciésemos un cuadro de Drácula, el tuyo y el mío probablemente no tendrían nada que ver. Claro. Nada que ver. Sería un momento en la novela completamente distinto, una visión de los personajes completamente diferente, o sea, no tendrían nada que ver. Serían mundos paralelos que no tienen ni por qué tocarse. Entonces, encontrando ese puntito, ese momento presente que realmente te permite, siempre decir lo que te da la gana. Listo. Buenísimo. Bueno, tuviste el honor de que George Lucas personalmente eligiera tu obra. Qué sí, increíble. Sí, fue una locura. Fue una absoluta locura. Bueno, luego poco a poco me fueron llegando información. Y bueno, obviamente ellos habían estado buscando en diferentes lugares o recomendación de artistas para ponerse en contacto con ellos. Pero sí, la verdad es que fue una de esas cosas que te cuesta creerte cuando realmente suceden. Yo me acuerdo que, además no sé si era un sábado probablemente, yo me acuerdo que además esa noche tenía un concierto. Así que me levanté por la mañana súper contenta y feliz de la vida, me iba a un concierto a la noche y bueno, pues nada, con el pijama puesto, encendí el ordenador y me puse a mirar el email y bueno, pues uno de los emails básicamente me decía hola, buenos días, trabajo con George Lucas, está muy interesado en tu obra y tenemos un proyecto que proponerte. Y esto es así.
Y dices, además, claro, o sea, que es increíble, es una de esas cosas que tienes que leer unas cuantas veces para decir, esto es una, es como cuando abres un mensaje que te dice, acaba de ganar usted 5 millones de euros, y dices tú, ya. Pues más o menos la sensación fue un poco similar. Lo que pasa es que estaba tan bien redactado, además es que no te pedían nada, simplemente te ponía un número de teléfono, no, me pedían el número de teléfono. De hecho, tan siquiera me ponían el teléfono para que llamase yo. Me decían que, por favor, si podía felicitarles mi número de teléfono para que se pusiesen en contacto conmigo y comentarme un poquito el proyecto, pues nada, estarían encantados. Obviamente lo hice, y dije, bueno, yo, por si acaso, ¿qué puede pasar? Si es una broma, pues nada, pues luego nos reiremos todos juntos. Claro. Así que bueno, pues envié el número de teléfono y efectivamente al día siguiente me llamaron y estuve hablando con ellos y fue maravilloso. De hecho, luego lo pensáis, porque una de las primeras cosas que les dije fue cuando me dijeron que tenían un proyecto, les dije, bueno, pues si me dejáis hacer lo que yo quiero. Y luego lo pensaba y digo, ¿cómo se te ha ocurrido decirles eso? Pero claro, es que me había pasado el otro hacía tan poco tiempo que claro, ya estaba asustadísima. Dice, bueno, pues no me digáis ahora que tengo que hacer no sé qué leches que no quiera porque no lo hago. Claro. Entonces, pero bueno, la verdad es que fue un placer tratar con todo el personal que traté de Lucasfilm porque eran muy amables, muy respetuosos, muy claros. Fue maravilloso, fue toda una experiencia maravillosa desde el principio hasta el final. Entonces, Wow. sí que es verdad que cuando de repente te encuentras en una situación así, yo hasta ese momento, digamos que yo había estado creando cuadros, pero como no había nadie esperando para verlos, pues los hacía con toda la libertad del mundo. Hago esto porque lo que me apetece y ya está. Pero cuando realmente George Lucas está esperando a que le envíes un cuadro, claro, Qué la sensación es presión. completamente distinta. La Sí. sensación es de vas a tener que hacer algo realmente bueno, chata. Entonces ahí es donde te entra pues, todos los estreses del mundo. De decir, no sé qué estoy haciendo, no sé si lo estoy, será suficientemente bueno. Entonces, bueno, la verdad es que afortunadamente sí, porque en principio el proyecto era simplemente para participar en un libro y cuando vieron el cuadro, el señor George Lucas se lo compró. Que eso no formaba parte del contrato, eso fue Wow. aparte, así que ¿qué más se puede pedir de una experiencia así? Además que luego lo pienso y dices, mira, yo en ese momento estaba viviendo en Vitoria, que es una ciudad pequeñita en el norte de España, no tenía Facebook, no tenía página web, no tenía nada, justo tenía la dirección de correo electrónico. Ya está, era lo único que tenía y así me encontraron. Entonces, muchas veces te das cuenta de que cuando estás poniendo un exceso de esfuerzo en una dirección que realmente no te satisface, yo creo que no es muy útil. Yo creo que es mucho Claro. más útil encontrar el modo en el que tú te sientes satisfecho y delegar. Porque en esta profesión te das cuenta de que el control es algo absolutamente ficticio. No, no existe. No existe. Entonces, o encuentras la manera de realmente ser feliz y sentirte ilusionado, ilusionada y expectante sin intentar atar las circunstancias, o realmente vas a sufrir demasiado. Afortunadamente yo lo hago bastante bien, o sea, lo hago de una manera bastante natural. El hecho de realmente me ocupo mucho de controlar hasta el último milímetro de mi trabajo, pero una vez de que mi trabajo ya está hecho, me desentiendo completamente de lo que vaya a pasar con él. Y me ha funcionado siempre muy bien. Bueno, sentís como que se te han dado, no quiero quitar ningún mérito porque a mí no me gusta la palabra suerte, porque la suerte a veces parece como que las cosas vinieran y uno hace muchas cosas para que las cosas pasen, pero más allá de eso, podés tener circunstancias que ayudan o no. Me transmitís como que sentís que en la vida te han ayudado las circunstancias, como que ha fluido, digamos.
Hombre, mira, desde luego, si comienzo desde el principio de mi vida, las circunstancias han sido muy favorables. Tengo una familia maravillosa, he tenido una infancia preciosa, entonces no he tenido ninguna experiencia que realmente me haya costado superar en mis primeros años de vida, que dicen que son los más importantes y muy probablemente sea cierto. Con lo cual, las circunstancias siempre han sido favorables. Mis padres me han apoyado en mi carrera. Qué bueno. Entonces, realmente, de hecho, en mi casa yo siempre le he visto a mi padre en sus momentos libres, cuando no estaba trabajando los fines de semana, pues trastear con arte y crear cosas, esculpiendo, pintando, dibujando, Ah, qué siempre, bien. leyendo, escribiendo. Entonces, sí, por supuesto, el decir que mis circunstancias no me han ayudado sería una tontería enorme. Mis circunstancias han sido muy buenas. También es cierto que, claro, eso te predispone a ser una persona que no espera mal, espera bien. Claro. Es muy importante, o sea, digamos que obviar esto es obviar demasiado, porque cuando realmente tu vida ha sido difícil, tu tendencia lógica y natural, pues obviamente es esperar que las cosas sean difíciles. Entonces, sí, yo desde un primer momento tuve suerte en mi infancia y en mi vida y siempre he sido una persona que no he esperado de la vida mal, he esperado de la vida bien. Entonces, creo que eso es, creo que es una base fundamental. Creo que es una base fundamental, sobre todo, es que estas profesiones creativas en las que no estás agarrado a nada, y no importa exactamente, tú puedes estar trabajando con una galería, puedes estar trabajando con cuatro galerías, el vender o no vender no depende ni de la obra, porque hay obras maravillosas que no sabes por qué no se venden y de Sí. repente haces una obra que dices, haces así con un ojo y dices tú, no sé qué día tenía yo que decidí hacer esto y de repente esa obra se vende en 5 segundos. Entonces, realmente es como desde una distancia así lejana, parece aleatorio. Sí. Desde una perspectiva un poquito peculiar y emocional, realmente yo cuanto más tranquila estoy y cuanto más satisfecha me siento, mejor me van las cosas. Cuanto más intento controlar las circunstancias y más miedo tengo a que salga todo mal, más se bloquean todas las salidas. Y es proporcional, es siempre, y ya llegados a este punto, es una tontería pensar que es una casualidad. Entonces, ahí está el hecho de decir cuán fácil nos es en determinados momentos de nuestra vida realmente soltar y estar a gusto, porque a veces lo es mucho. A veces las circunstancias te sonríen y es muy fácil sentirte empoderado y sentirte a gusto y sentirte satisfecho. Y hay otras veces en las que las circunstancias se tuercen y obviamente somos humanos y tenemos miedos y sentimos la necesidad de controlar Claro. cosas que no podemos. Entonces, pero sí que es verdad que para mí mi estado emocional es casi casi el 90% de mi ocupación. No, porque realmente dices, es que el resto de las cosas no las puedo controlar. Claro. Entonces, eso para mí es fundamental, porque al fin y al cabo cada día cuenta y cada día quiero ser feliz. Y hablando de la felicidad, el proceso de la obra del comienzo al final, ¿lo disfrutás de punta a punta o pues yo tengo como curvas de gran placer y después Sí, tengo unas curvas. Okay. Unas curvas brutales. Cada vez más, además. Es una cosa increíble. A ver, yo la parte creativa la disfruto muchísimo. De hecho, como hablábamos antes, ahora que realmente dices, bueno, yo escojo los conceptos que me gustan, esos a los que le doy vueltas mientras escribo, hay muchas veces que dices, vamos a darle forma a este concepto. Entonces, siempre empiezo también de forma emocional. O sea, yo tengo la dirección, tengo el concepto que va a formar parte probablemente del título del cuadro, porque suele ser la columna vertebral.
Y tengo la emoción que quiero sentir mientras lo hago y tengo la emoción que quiero que las personas que se acerquen a la obra sientan. Entonces, antes de imaginar, ni tan siquiera intentarlo, yo lo que hago es colocarme en ese estado emocional. Mayormente con música. La música para mí es un instrumento maravilloso, además es rápido, es intenso y hace que realmente me desconecte de las condiciones de mi entorno y me conecte directamente en, no sé, en un estado emocional, con todas las puertas abiertas, como quien dice, ¿sabes? Lo que sea que venga. Bienvenido sea. Entonces, pues si hay determinados tipos, claro, hay música que te puede poner triste, decir, me muero, oh. Pero hay otra música que realmente hace que tus pulsaciones suban, hace que te sientas satisfecho, vital, fuerte. No sé, que sientas un deleite especial. Entonces, es en ese momento, es conectada a esa música, cuando ya empiezo a sentir el gustillo. Entonces, básicamente lo que hago es conecto ese estado emocional con el concepto que quiero desarrollar. Y le dejo. De algún modo, le dejo. Entonces, bueno, pues recojo imágenes, recojo sensaciones, y cuando estás, además, estás en un momento, estás enfocado completamente, pero es como algo que te ronda. Entonces, básicamente eres como una esponja. De repente hay un concepto que te gusta, un objeto que encaja, una idea, algo. Entonces, es como que vas juntando cosas y todas esas cosas también van tomando forma en tu imaginación. Entonces ya llega un momento en el que más o menos ya tienes una idea suficientemente clara como para empezar a hacer garabatos. Mis garabatos iniciales son como los garabatos de un niño de 4 años. Y además me parece divertidísimo. A lo primero, cuando empecé hace muchísimos años, me daba vergüenza que los viesen porque dicen, van a pensar que no sé hacer nada. Pero realmente dices, no, no, es que esto es una semilla. Esto es una semilla y la semilla la vas regando, vas haciendo que crezca. Y luego te va a dar una planta y luego te va a dar un fruto. Entonces, mis primeros garabatos, yo ya he perdido la vergüenza completamente. Mis primeros garabatos son exactamente esos garabatos, que además yo creo que la única persona en el mundo que los puede comprender soy yo. Porque básicamente son muchas veces también líneas, direcciones para ir estableciendo la composición, para ir estableciendo el orden de las figuras, cómo las vas colocando. Entonces, tienen una forma muy amorfa directamente, pero voy tirando del hilo. Es como decir, bueno, yo voy poniendo cosas y luego eso lo vamos haciendo crecer. Porque total, ¿para qué vamos a intentar crear algo ya en un estado del 50%, así, de repente, dice, eso cuesta muchísimo y además seguro que no funciona? Entonces yo voy tirando del hilo y a eso voy moviéndolo. Cuando ya más o menos la idea, dices, bueno, esto tiene que ir por aquí. Entonces ya empiezo a probar conmigo misma primero, si puedo. Y si no puedo hacerlo conmigo misma, primero con amigas y personas de confianza, porque obviamente no solo se trata de esa idea, que en un dibujo puede quedar fantástica, sino se trata de que cuando estás trabajando con un modelo real, el modelo pueda hacerlo. Claro. Entonces, eso ya suele ser más complicado y ahí ya es cuando mi estudio se convierte en un escenario de circo rarísimo, porque además tan siquiera utilizo cosas profesionales. Básicamente es como una especie de bambalinas en lo que vas cogiendo según tu mente más o menos va ideándolo. Es decir, bueno, aquí voy a necesitar una cuerda para atar esto, aquí voy a necesitar un andamio para lo otro. Entonces vas montando cosas y siempre sale. Siempre sale. Hay momentos de absoluta locura de decir, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me he vuelto loca, esto no va a salir, esto es un desastre. Y luego hay prueba y error, pero es muchas veces prueba y error, esto así no, pero si así no, ¿cómo? Entonces, realmente a lo primero era menos atrevida a la hora de hacer composiciones, porque me parecía complicado realmente luego sacarlas adelante. Ahora me voy dando cuenta de que realmente
todo se trata de moldear, de ir moldeando poco a poco con tranquilidad y básicamente sale todo. Si no es de una manera, es de otra. Pero al final, si te lo propones, sale todo. Entonces, bueno, yo, por supuesto, el trabajo con las modelos y el trabajar con modelos con las que me lleve bien. Claro. Es fundamental que estés a gusto con esa persona. Pero luego también el atrecho, por otra parte, me resulta bastante divertido porque hay muchas veces que en el cuadro se ve una cosa, pero es mentira porque no existe. Entonces, lo que es el respaldo de una silla realmente es la parte de atrás de un reloj de madera. Lo que es, claro, es que es eso que dices. Hay muchas veces que tienes al modelo posando y obviamente la realidad que está viviendo esa persona no tiene nada que ver con lo que luego se ve en el cuadro. De hecho, en los cuadros en los que aparecen dos modelos, ellos nunca jamás se han conocido. En ninguno Claro. de mis cuadros que hay dos modelos no se han visto nunca jamás. O sea, Wow. es un mundo bastante curioso de... Y tengo una pregunta. También, por ejemplo, tenés por ahí pedís a gente que te ayude a encontrar elementos o trabajás con alguien que haga vestuario, le decís quiero tal ropa o tal pollera, ¿vas como delegando o todo te encargas vos? Me encargo yo, sí. Sí, me encargo yo. Además es que, porque hay muchas veces que hay gente que dice, mira, conozco este sitio, conozco a esta persona, que tiene tal, que tiene cual, pero realmente me agobia mucho ver atrechos si no lo quiero. O sea, no me da la gana de hacer una idea en base al atrecho. Dice, no, mira, no pasa nada. O sea, tengo una confianza plena en el que en el momento en el que necesite lo que sea, lo voy a encontrar. Sí, incluso, madre mía, para un cuadro que está basado en una escultura de la Bella Durmiente, yo quería que estuviese sentada en un trono. Sí que podría haberme conformado con algún tipo de silla así rara, pero yo quería un trono. Yo quería un trono, me di un paseo por Madrid y me encontré un trono en una tienda, así que entré y le dije, me lo alquilas. Y me dijeron, sí, claro. Y dije yo, pues ya está. Entonces, realmente te das cuenta de que dices... Si sientes la ilusión y te mantienes fiel a una idea y realmente la intentas sacar adelante, porque es que yo creo que hay muchas cosas que no salen adelante porque no llegamos a intentarlo, porque nos da tanto Claro. miedo y nos autoconvencemos tan rápido de que realmente no va a funcionar o de que es muy difícil que es que ni lo intentamos. Pero cuando le das un poquito de cuerda y dices, vamos a darle la oportunidad a esta idea para que realmente salga, salen. Qué bueno tu mensaje, porque de alguna forma estás diciendo que seamos muy ambiciosos, que uno no pierda la ambición al momento de plantear la idea, que después hay claro. tiempo para achicar de última, pero... Claro, claro, claro. Hay tiempo de sobra para moldearlo. Y dices, mira, pues bueno, pues si no puede tener un trono, pues vamos a hacer otra cosa. Pero ¿por qué no? Si lo que quieres es esto, vea por ello. Si quieres que tu figura esté sumergida en el agua, pero no puede estar sumergida en el agua, pues... prueba, investiga, trastea. ¿Y el cuadro con la chica en el trono era el cuadro que ganó el ARC? ¿Puede ser? Sí. ¿O es otro? Ese es. Sí. Ahí fue cuando conocí tu trabajo. Antes no lo había visto y ahí fue como, wow, ¿cómo no lo vi antes? Pues sí, la verdad es que hacer ese cuadro fue muy divertido. Porque encima me compré dos palomas. Antes de comprármelas me aseguré de que las podía devolver porque estas palomas vivían en un palomar en un bosquecito, en un pueblito de las afueras de Madrid. O sea, vivían muy bien las chiquillas. Sí. Y no tenía yo ninguna intención, pero además yo adoro los animales, los adoro, y no tenía ninguna intención de que lo pasasen mal. Así que estas dos palomas, además que le dije al señor del palomar, le dije, por favor, que sean dos hembras o dos machos, pero no vayamos a liarla. Y dice, pues no, una era hembra, la otra era macho. No. Pues sí, nada, pero tuvimos un bebé muy bonito, que se llamó Bebé, y que nació aquí, creció aquí, y además, obviamente, como le había estado incordiando desde el primer día de nacimiento, me conocía de sobra, me dejaba tocarle, besarle, jugar con él, así que fue maravilloso, y luego ya, pues bueno, cuando posaron para el cuadro, hicieron muy buen trabajo, y luego ya las volví a enviar, aquí estuvieron sueltas, tan siquiera las tuvimos en la jaula, pero afortunadamente tengo una pequeña habitación que desde aquel año ya se llama El Palomar. Y la verdad es que dices, a ver, ¿es una locura? Pues hombre, sí, si realmente estás apretado por tiempo o sientes
la necesidad de hacer algo rápido y ya, pensar en alquilar unas palomas y buscar un trono y vete tú a saber qué más, pues de repente hace que en tu mente sea un sobreesfuerzo. Yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo. Hay momentos y circunstancias en la vida en las que esto es mucho pedir. Pero es que yo disfruto mucho. De hecho, me propuse, ya me lo he propuesto varias veces. Una fue al acabar de hacer los retratos, pero me he propuesto varias veces que dices, mira, me da igual, yo prefiero comer palitos de regaliz, pero hacer lo que me da la gana. Sí. Y que realmente resignarme a no hacer lo que me hace feliz antes de haberlo intentado. O sea, no me parece que merece la pena. Pero realmente con cada apuesta que hiciste, creo que han habido como el doble de recompensa como para que digas, estoy en el camino correcto, ¿no? Todo ese esfuerzo que decís, buscar un trono en Madrid, alquilar unas palomas no sé dónde, tenerlas volando en el estudio, pero después ganaste el ARC fue el gran premio, ¿no? El sí. Premio principal. Sí, sí, sí. Claro, pero no te digo que es. Para mí no fue un gran esfuerzo. Para mí sería un gran esfuerzo el no hacerlo. Para mí el decir, mira, voy a contratar modelos, tan siquiera las voy a pintar del natural porque me cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo, voy a hacerles fotos y voy a copiarlas. En un mes habría dejado de pintar. Claro. Directamente. Entonces, digamos que es que el esfuerzo es relativo. El esfuerzo relativo, claro. Porque a mí el meterme en estos tinglaos que me meto, de colgar gente y yo qué sé, hacer mil cosas, tú sabes la satisfacción que se siente cuando realmente imaginas algo en tu imaginación, sin una referencia real, lo divertido que es el darle forma en la realidad, y si no la encuentras, te lo inventas. Me parece algo, claro, es que es eso, es que realmente es una frase manida y que muchas veces la usamos y no nos la creemos ni nosotros, pero si no disfrutas del proceso, no merece la pena. Sí. No, y me gusta porque lo que transmitís es como que no hay límite, como no hay límite al momento de componer, no hay límite al momento de plantearse un desafío. De última, después uno achica la apuesta, pero sí. No hay límite. Sí, 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 sí. No, aparte de que, bueno, es que, claro, es algo en lo que yo, no en los cuadros también, pero en lo que yo cuando escribo estoy trabajando mucho, porque algo que hacemos los adultos que no hacen los niños, desgraciadamente, es el que nos hemos puesto mil límites a nuestra imaginación. O sea, nos han convencido con mucha intensidad, de que realmente dejarnos llevar o perder el tiempo, ¿sabes? Imaginando cosas es algo infantil que no te lleva a ningún sitio. Y sobre todo esta praxis limitada por lo que ya funciona. ¿Sabes? El hecho de repite algo que está bien para que a ti también te salga bien. Son prácticas mentales que en Occidente son un continuo. Son, digamos, los 10 mandamientos de una persona de provecho. No imaginarás, no hagas nada que creas que no te va a salir, etc., etc., etc. Y realmente, te puede aportar seguridad en tu vida si realmente te lo crees. El problema es que yo no me lo he creído nunca. Y creo que lo que realmente creo es que cuando te das permiso para imaginar cosas que de momento no existen, me da igual que sea en un cuadro o que sea en tu vida, estás poniendo los primeros pasos hacia una realidad que estás creando y que por lo menos te va a mantener interesado y satisfecho. El hecho de frenarte tú no me convence. ¿A ti te convence? No, me parece que el arte justamente es el lugar donde
Todo vale. Está bueno entrar con esa idea, ¿no? Pues ahí No hay. estamos, por lo menos en el arte, ponerse límites está feo. Sí, a mí me pasó, hice un cuadro que, bueno, venía pintando unos retratos, unas figuras, y de repente digo, voy a pintar un esqueleto adentro de un marco pintado falso, ¿no? Y mis alumnos me dicen, Ale, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? Le dije, no sé, te van a pintar un tromblé con un marco falso y un esqueleto, a ver qué sale. Y al principio como que generó mucha resistencia, yo tenía ganas de hacerlo y también, no me limito, no hago lo que se me encanta. Y después fue la obra con la que gané el Naturaleza Muerta, gané el primer premio. Y fue como, era lo menos esperado, es lo que menos, donde yo menos me encontraba hasta ese momento, fue como salir del lugar de confort. Fue el cuadro que encontró más resistencia del entorno. Me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? No, pero hay que animarse, digamos, si uno no se anima en el arte, ¿de dónde nos animamos? ¿No? Es como, no hay. Y a mí lo que me gusta cuando hablo con mis alumnos, les digo, en la obra me dicen, ¿tiene arreglo? Sí, todo tiene arreglo, es una pintura. De última, tiramos la hoja, empezamos nuevo, pero digo, si no nos arriesgamos en la hoja, como, no hay Claro, consecuencias. Está buenísimo abordarlo de esa forma. exacto. Hablando del ARC y de la enseñanza, dos cosas te quería preguntar. Si ganar ese premio fue como un punto de quiebre o marcó un antes y un después de algo o no tanto, y después de la enseñanza. No, a ver, ganar ese premio fue maravilloso. Que te den un primer premio es una experiencia que todos los pintores deberíamos tenerla una vez en nuestra vida. Porque realmente te hace sentirte especial por unos segundos. Y sobre todo hace que esas dudas que poco a poco vamos arrastrando y que quieras o no están ahí siempre, vayan desapareciendo así. Entonces, la verdad es que es muy bonito el sentir ese reconocimiento en un lugar en donde además nos presentamos tantísimos pintores, tantísimos artistas, ¿sabes? Que no es, dice, no, es el concurso de mi pueblo, y dices, no, este no es el concurso de tu pueblo. Entonces, realmente es una sensación. Es una sensación muy, muy, muy satisfactoria. Entonces, emocionalmente fue maravilloso. De hecho, además, me acuerdo que justo el día que recibí la noticia, cuando salieron los resultados, por casualidad estaba con mis padres y estábamos en una habitación de un hotel donde el wifi apenas llegaba a la habitación. Y yo recibí un mensaje de José Manuel Infiesta a primera hora de la mañana, del director de Almea. Y donde no me acuerdo exactamente qué me decía, pero básicamente venía a decir felicidades. Y claro, felicidades, a ver, José Manuel Infiesta me dice felicidades, es que algo gordo ha pasado. Entonces, claro, intenté con la tablet abrir la página de la Regional Center a todo correr para ver si me habían dado algún premio. Y digamos que en la carátula principal aparecía mi cuadro, pero no aparecía porque no había wifi. Entonces, básicamente, se iba apareciendo el cuadro rayita a rayita, ti, ti. Entonces, como que lo iba viendo poco a poco. Entonces, claro, estaba ahí en la habitación con mis padres obviamente no tenían ni idea de lo que estaba pasando, hasta que empecé a saltar, a botar directamente por la habitación gritando. Y eran como las 8 de la mañana y mi padre me decía, cállate, estás loca, vas a molestar a los vecinos. Y hago, me da igual, me da igual. Entonces, pues fue una experiencia preciosa. Pero digamos que profesionalmente es que es muy importante, porque fíjate, dices, a mí me han pasado cosas increíbles. Lo de George Lucas fue. Eso es una locura, eso es una locura. Pero dices, te pasa una cosa así, dices, esto te va a cambiar la vida. Y dices, no, esto no te cambia nada. Esto, digamos, que te llena de satisfacción y es una historia divertidísima, sobre todo para contarla y contarla y contarla y contarla. Pero realmente
No te cambia la vida, no te cambia tu forma de vivir, no te acaba de dar 1 millón de euros. O sea, ¿sabes? Es un reconocimiento social que te llena el alma, pero no hace que tu vida cambie de ninguna de las maneras. Con el premio de la Renewal Center, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, digamos que son momentos de una gran felicidad, por supuesto, pero no merecería la pena vivir una vida de esfuerzo y sacrificio y resignación para vivir estos momentos. Aparte de que estoy convencida de que viviendo ese tipo de vida nunca llegarían. Eso lo primero. Pero aunque llegasen, no merece la pena, porque son momentos efímeros. Son momentos efímeros. O sea, si realmente, es que no, yo creo que como pintor, el basar tu vida en conseguir estos pequeños momentos de felicidad, o grandes momentos de felicidad, pero que al fin y al cabo, en lo que es el tiempo, en nuestro calendario, tienen un principio y un final muy limitado, realmente no merece la pena. O sea, si no conseguimos disfrutar del día al día, es lo que te decía en un primer momento, que dices, si yo en este momento de mi vida en el que estoy, no consigo disfrutar tanto de mis 8 horas de pintura y de creación, como de los momentos que le dedico a las redes sociales, sean pocos o muchos, como de las personas que quiero, incluso de jugar con mis gatos. Quiero jugar con mis gatos y disfrutar cada segundo. Entonces, si realmente una cosa impide la otra, o empiezas a sentir una resistencia, o algo hay que cambiar. O sea, hay que ir moldeando las circunstancias día a día, sin esperar a que lleguen grandes momentos, que afortunadamente, y ojalá que nos lleguen a todos, pero realmente día a día. ¿Y la obra del ARC, dónde quedó? ¿Quedó para el ARC? ¿La compraron? ¿O quedó en el No, MEAM? el Art Renewal Center, creo que el Art Renewal Center ya tenía obra mía. Ah, ok. Entonces, esta obra está expuesta de momento en el MEAM. Entonces, es una obra que me ha venido estupendamente el hecho de no tenerla vendida, porque es una obra que se está exponiendo constantemente. Ah, Entonces, no es digamos de la que. colección. No es de la colección Exacto, del MEAM. no, no. Ok. Es una obra de comodín que digamos, que me viene estupendamente para ir moviéndola y para ir desplazándola, porque al fin y al cabo, cada vez que haces una obra y la vendes, esa obra desaparece. O sea, sobre todo las obras que se venden a privados. Son obras que tú las mantienes en tu currículum y en tu web, y siempre que se acercan a tu nombre pueden encontrarlas, pero digamos que no son obras de las que va a disfrutar el público, ni que te van a Claro. servir para participar en exposiciones, ni en eventos artísticos, porque ya no van a estar a tu alcance. Entonces, esta obra de momento, ese es su lugar, aparte de que Qué me bueno. encanta que esté en el MEAM. Qué Porque bueno. encima la tienen puesta en la sala de la música, que es pues una sala espectacular. Y la verdad es que de momento está en el MEAM. Alucinante. Y lo otro que te quería preguntar era de la enseñanza. ¿Estás dando clases, enseñás, haces Sí, workshops? sí, sí, sí. Workshops en los últimos años no he hecho, porque no me daba la vida, no he tenido Sí. tiempo. Para nada, o sea, para nada. He tenido un ritmo frenético. El otro día lo oía Antonio Castelló, que básicamente su sensación y la mía en esto estamos fluctuando de una manera bastante cercana, porque esa sensación de decir, no sé qué ha pasado en los últimos 20 años de mi vida, porque no he parado un segundo, es un poquito la sensación que tengo yo también. Entonces, los workshops los había dejado apartados porque con los proyectos que tenía ya era Demasiado, sí. demasiado. Pero sí que en mi estudio, que lo comparto con Mikel Olazábal, digamos que tenemos Atelier Madrid, Ajá. y ese no es una academia. Es algo mucho más personal y más privado. Es un lugar pequeñito, porque tampoco queríamos tener un exceso de estudiantes que al final se acaban convirtiendo en estudiantes. O sea, yo Claro. nunca he querido tener estudiantes. O sea, yo lo que sí me gusta es bueno, pues estar rodeada de personas a las que aprecio, que tienen un deseo enorme de aprender a pintar. Y
con las que puedes compartir lo que sabes, además enseñarlo de la misma forma en la que lo aprendí yo. El generar ese ambiente que sea lo más positivo posible, el hecho de no solamente el ofrecer una enseñanza técnica, sino también el hecho de que la propia experiencia que tenemos Miquel y yo, cómo se han vendido los cuadros, el ver dónde se exponen, los concursos a los que vas. O sea, en el fondo, digamos que el estar compartiendo el estudio con ellos implica un aprendizaje no solamente de la pintura, sino de lo que es la vida de un pintor. Y obviamente el hecho de seleccionar a unas personas no solamente afines a nosotros, a Miquel y a mí, sino que también sean afines entre ellos, es muy importante, porque se genera un movimiento en conjunto y unas relaciones internas y un apoyo que realmente muchas veces nos acompaña el resto de mi vida. Yo con compañeros con los que aprendí, con Jacob Collins, todavía les tengo un gran cariño, bueno, y con mi profe también, porque aunque tenga 60 años y él 100, seguirá siendo mi profesor siempre. Entonces, sí que se hacen unos vínculos con tus compañeros cuando aprendes en unas circunstancias así muy fuertes que te acompañan muchas veces durante el resto de tu vida. Entonces, es un placer, sobre todo cuando tienes esta profesión que muchas veces te mantiene sentada en una silla durante muchas horas y de un modo de introversión, que a mí me encanta. De hecho, por eso me gusta que las circunstancias me obliguen un poquito a salir de ahí, porque es, digamos, de forma natural. Básicamente, yo lo que hago es meterme hacia adentro y lo que quiero, lo que me gusta, lo que creo, lo que pienso, lo que imagino, lo que escribo, ¿sabes? Entonces, el hecho de tener esta relación con el resto de la humanidad, sobre todo con gente más joven que yo, que no ha vivido las mismas experiencias ni vive en el mismo momento, a mí me resulta maravilloso, refrescante, y encima me cae bien y me tomo cervezas con ellos. ¿Y qué más puedo pedir? Es muy es muy gratificante la enseñanza. Es muy gratificante, si te gusta, obviamente. Si te gusta, es muy gratificante, y sobre todo con personas que la estén deseando recibir. O sea, ahí genera un vínculo muy, muy bonito. No entendí una cosa. Vos vivís en Victoria y trabajás en tu estudio en Victoria, pero tenés... No, yo vivo en Madrid. Vivo en Madrid desde hace 12 años ya. Ok, ahora estás en Madrid. Sí. Ah, bien, bien, bien. Te hacía todavía en Victoria. Sí, no. Me vine, creo que sobre el 2009. Ah, bien, bien, bien. Sí, estuve allá unos añitos en un primer momento y luego ya, bueno, pues... no me vine a Madrid con la idea de que fuese para siempre, pero sí para tener la experiencia, y realmente es que es una ciudad adorable, me encanta. Sí. Me encanta la gente, me encanta el movimiento, me encantan mis nuevos amigos, me encanta, es una ciudad muy agradable. Y hablando de ciudades, te pregunto de curioso, ¿estuviste por Latinoamérica? ¿Has conocido? No, lo tengo una cuenta pendiente. Te esperamos por acá. Pues seguro que por ahí me veréis, seguro. Pero porque sí, la verdad es que hay muchas veces, además, hablando con amigos, que dices, pero no fuiste, dices, pues no. De hecho, bueno, es que en Estados Unidos realmente estuve viviendo 5 años, pero estuve 5 años básicamente así. Claro. En Manhattan y poco salí de ahí. O sea, básicamente en el estado de Nueva York estaba en algunos sitios porque iba a pintar, sino tampoco. Entonces sí que estuvimos en toda la zona del norte del Hudson River, en los lugares en donde estaban pintando este grupo de pintores maravillosos. Y también estuvimos en Virginia, también pintando. Vamos, que si no está relacionado con la pintura... No he visto nada más. Entonces, yo de hecho de Estados Unidos ya te digo que conozco Manhattan y poco más. Wow. Así que bueno. Y una pregunta un poco colgada, pero cuando, bueno, te mudas a Madrid, ya tienes tu vida profesional, te estás desempeñando como artista dentro del nicho de lo que es el realismo. Yo, los pintores que conocía eran casi todos hombres, pero por un tema se me dio así, cuando empecé las charlas empecé a invitar a quienes eran amigos, Javier Arizabal o Torres, quienes estoy conociendo,
Y el mismo público me dijo, Ale, invita a mujeres. Y dije, no, me encantaría, no las conozco, me da vergüenza decir, hola, soy Ale, a ver si quieres hablar. ¿Está distribuido equitativamente en género lo que es la pintura figurativa o sentís que es un terreno más? Lo pregunto de curioso, ¿no? Ahora hay muchas mujeres y de hecho una generación un poquito más menor, más jovencitos que yo, hay más mujeres todavía. Que no quiere decir que de 40 a 50 años no haya mujeres, pero sí que es verdad que son menos. Ahora, pues bueno, la educación en el arte también ha cambiado bastante. Y yo creo que hay momentos en la vida en los que probablemente, no sé si por razones sociales o por razones también personales y de preferencias, pero obviamente las mujeres cuando tienen una familia suelen hacer un paréntesis. Entonces hay veces que este paréntesis es un paréntesis y otras veces este paréntesis es un paréntesis más largo. Entonces sí que es verdad que quizá hay menos mujeres, pero probablemente sea solamente una visión. Es que si lo pensamos realmente, a través de los medios vemos lo que vemos, que no siempre es real, porque bueno, bueno, de hecho el Día de la Mujer aquí en España, el MEAM hace una exposición de pintoras mujeres todos los años, no sé cuántas llevamos ya, y realmente el museo está lleno, ¿sabes? Te quiero decir que estamos y somos muchas, pero sí que es verdad que quizá en los medios se nos ha visto menos, pero yo creo que ahora cada vez esa diferencia está borrándose más. Qué O sea, bueno. creo que hoy en día, dices, tú miras un concurso como el Art Renewal Center, y Sí, realmente, es impresionante. ¿sabes? O sea, además, no hay dos mujeres, o sea, somos un montón, somos un montón. Entonces, realmente dices, no me he puesto a contarlas, o sea, no te sé decir si estamos a 50-50, pero realmente la presencia femenina en el mundo del arte cada vez es más presente y en los medios de comunicación también, con lo cual, pues es maravilloso. Me alegro un Qué montón. bueno. Bueno, si no te molesta, me dijiste antes en privado que me ibas a mostrar algo del taller, algo que Sí, estés bueno, que haciendo. realmente dices, no he probado a mover el móvil. Igual os da un mareo. Porque realmente en este taller, de hecho, este taller, pues son los últimos meses, creo, que voy a estar en este taller, porque estoy reformando un taller que es un poquito más grande, que está también muy cerquita de donde estoy ahora, y ahí pues habría más cositas que enseñar. Aquí básicamente, para que os hagáis una idea, antes de que empiece a mover la cámara y se os mueva todo para los lados, esto es una habitación que tendrá pues con el almacén unos 80, 90 metros cuadrados, una cosa así. O sea, es Ah, hermoso, grandecita y además, sobre grande. todo, lo bueno que tiene es que tiene unos techos altísimos. Entonces, a ver, yo os muevo. Y si realmente os resulta. Bueno, aquí tenemos tres cuadros en proceso. Vamos a acercarnos por aquí. Este que algunos de vosotros quizá lo habréis visto en Instagram. Que la figura, aunque parece que está en colores monocromos, es por el color de la pantalla. Pero realmente la figura está pintada. Y el fondo ya está sin hacer o en grisalla. Y luego tenemos por aquí, a ver, voy a alejarme para daros una perspectiva un poquito. Ahí tenemos otro que está en proceso también. Por a ver, por aquella otra esquina, voy a ir despacito. Por aquí tenemos otro que también está en proceso. Y ahora me voy a ir girando. Ese es mi rincón de los trastos. Se ve perfecto, te digo que se ve 10 puntos, ¿no? Mira, ¿veis el dibujo de mi gato? Ahí abajo. Sí. Ese es el cartelito que ponemos siempre en el patio, porque es un patio común que compartimos con unas oficinas para cuando están Sí. los gatitos fuera, para que lo sepan.
Y estas son mis ventanales maravillosos. Que es ¿Tienes un linda gusto luz trabajar natural? aquí. Tengo luz natural. Para algún cuadro la he usado. Tengo otro ventanal por ahí. Y para estos últimos que estoy haciendo, por los horarios de las modelos, mirad por aquí, a ver si lo veis. Para el cuadro anterior, o sea, digamos que ya hace unos. Mira, ahí lo veis. Hace Ah, unos 3 años y medio, más o menos. Si queréis, os saco al patio también. Hace unos 3 años y medio, más o menos, me planteé el hecho de realmente de poner una iluminación que me sirviese. Pero, estáis torcidos. Ahí. De poner una iluminación que me sirviese un poquito para imitar, para fingir la sensación de luz natural. Y la verdad es que ha sido súper importante porque es una locura, porque dices, al final con luces artificiales todo el contraste de la piel, las sombras, es un absoluto desastre. No me gusta nada cómo queda y te endurece la sombra. Bueno, no me gusta, sin más. Sí, Y sí, sin sí. embargo, la luz natural lo que tiene es esta sensación que se te baña la superficie sin realmente crear unos contrastes demasiado intensos. Es otra cosa completamente distinta. Y hablando con unas amigas que estuvieron también filmándome el proceso del cuadro anterior, más o menos para pedirles consejo de cómo se podría hacer. Claro, yo estaba curioseando con los filtros que utilizan en el cine para la luz, para realmente generar escenas de día, de tal, de cual, y dices, mira, si ellos lo pueden hacer, se tiene que poder. Claro. Entonces, realmente es lo que hicimos. Compré unos paneles LED, que son, bueno, son rectangulares, estos son de 60 por 120 y son dos pegados puestos uno al lado del otro, con lo cual tienes un cuadrado de 120 por 120. Ahora, de hecho, porque los LED han avanzado muchísimo en los últimos años y ahora los tienes con diferentes temperaturas, diferentes intensidad. Este tiene siempre la misma temperatura, o sea, el mismo color de la luz, pero le puedes variar la intensidad. Y sobre todo, a unos centímetros de la pantalla, el filtro. Que el filtro es lo que hace que realmente funcione como si fuese luz natural. Como un difusor, Y digamos. sí. Así que chicos, si alguno os interesa realmente y os estáis volviendo locos intentándolo, a por ello, porque de hecho yo, claro, yo lo hice y no tenía precedentes, no sabía si funcionaba. Y cuando coloqué a la modelo debajo y me puse a pintarle el estudio de color y vi que funcionaba, fue como. Porque claro, muchas veces trabajando con modelos es un problemón, porque no siempre pueden venir a la misma hora, no siempre pueden Claro. coincidir, cuando la luz cae de no sé qué manera, dices tú, es un cisco. Entonces, la verdad es que cositas así a los pintores que pintamos de natural nos hacen la vida mucho más fácil. ¿Sabes que construí una lámpara muy parecida con lámparas LED, pero hice una caja con un montón de lámparas LED adentro y con difusores y con después una grilla para que fuera bien orientada la luz? Para que no saliera, pero más o menos Sí. el concepto igual, lo tengo coleado ahí también en mi estudio. Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Contento? Bien, ¿Estás con ella? sí, fabuloso, sí. Fue un antes y un después. Sí. Y ahí en el cuadro que tenés en proceso, la obra grande está atrás tuyo, me llama la atención que parece muy acabada la piel y el fondo Ni lo he todavía lo tenés empezado. en blanco. En blanco. ¿No te afecta mucho el contraste, no te molesta el blanco el ojo? No, en este cuadro en concreto, porque el fondo va a ser muy claro, va a ser Ah, okay. básicamente blanco. Entonces, claro, como digamos que el cuadro está absolutamente diseñado antes de pasarlo a la obra grande, Claro. eso a la hora de hacer la grisalla lo manejo mucho, porque en un primer momento, hace muchos años, digamos que hacía la grisalla completa. Entonces, sacaba luz de las zonas que iban a ser más luminosas. Y lo dejaba pues más oscuro en las zonas más oscuras. Pero aún así, obviamente, eso resta mucha luminosidad luego a la pintura. Parece una tontería, ¿eh? Parece que realmente dices, bueno, pues si luego encima de la grisalla pongo blanco, es blanco. Y dices, no, no es mentira, no funciona. Claro. Entonces, si pones blanco encima de una grisalla, te resta luz. Y
cada vez bueno, pues he desarrollado un gusto mayor por la luminosidad y por los contrastes de color. Entonces sí que procuro las zonas que van a ser muy claras o casi blancas, el no tocarlas con grisalla para no taimar la luz, para que realmente, para aprovechar toda la luminosidad que me Claro. pueda dar el lienzo, aprovecharla a mi favor. Interesante. Qué bueno. Antes de abrir un espacio para las preguntas, te quería, y apagué los comentarios en un momento porque estaban discutiendo de cosas no relacionadas a lo que estábamos hablando nosotros. Quiero preguntarte sobre el mercado del arte ahora, cómo está el tema en España, si tenés galería que te represente, el proyecto de IBEX, que formas parte, sí, lo que quieras hablar de lo que es mercado. Vale, pues igual te sorprende un poco, pero realmente yo del mercado del arte sé muy poco. O sea, digamos, saber a ciencia cierta yo de decir, haberme molestado en ir a indagar y decirte, mira, he estado indagando y esta es mi conclusión, cero. Te podría contar cosas de las opiniones o un poquito de la visión de compañeros que realmente, bueno, pues cuando nos juntamos, pues me cuentan y dices, pues es que en Estados Unidos está pasando esto, o la sensación que tengo yo esta es esta, la otra. Además, lo bueno es que como tengo contacto con pintores de todos los países del mundo, pues más o menos cada uno aporta su granito de arena. A mí lo que me pasa es que no prefiero decidir qué es lo que quiero que hacer que las ideas de cómo está el mercado me condicionen lo que voy a hacer. Pero si yo te digo, mira, el mercado está fatal, ¿qué es lo que me dice la mayor parte de la gente? O sea, me lo dicen mis compañeros en Estados Unidos, me lo dicen mis compañeros en España, mis compañeros en general. Del mundo, básicamente la sensación que tienen es de que el mercado está mal y que está habiendo un cambio de perspectiva, incluso en las galerías que trabajaban con realismo, poco a poco parece que se están escorando un poquito en otra dirección. Entonces dices, bueno, pues vale. Es posible que sea verdad. ¿De qué me sirve saber esto o creérmelo o tenerlo en cuenta? ¿Voy a dejar de pintar? No. ¿Voy a pintar cosas distintas porque esto ya no sé yo? No. Entonces, ¿de qué puñetas me sirve saber cómo está el mercado? No sé, para pintar triste y desolada. ¡Anda, que le zurzan al mercado! No me interesa saber cómo está el mercado. ¿Pero tenés representación en una galería hoy por hoy o...? No, no he hecho, no, ya te digo, o sea. Yo tomé la decisión hace muchísimos años de que lo que quería era pintar. Y desde la primera galería con la que trabajé, no he vuelto a trabajar con ninguna galería hasta ahora. Que no es una puerta que esté cerrada, ¿eh? O sea, Claro. si en cualquier momento una galería con los que me lleve bien, que realmente aprecien mi trabajo. Pues me parece satisfactorio y encontramos un punto en común, la velocidad de la creación de mis obras les parece bien o se da un punto en común, estoy absolutamente abierta a trabajar con galerías, a trabajar con representantes, con artistas. Digamos que no tengo ningún límite ni freno, ni nada que haya decidido que no quiero. Lo que sí que tengo es la férrea convicción de que para hacer una buena obra no necesitas saberlo cómo está el mercado. No, por supuesto. Y que el mercado realmente, sobre todo hoy en día, el mercado no es el mercado, el mercado es el planeta entero. Entonces, el hecho de que un día pueda llamar a tu puerta una persona interesada en comprarte tu obra, está ahí. Todos los días. Todos los días. No hace falta esperar a hacer una gran exposición ni a que sea el 1 de enero de no sé qué año. Entonces, simplemente no lo digo porque crea que esto es así, lo digo porque a mí me hace más feliz. O sea, yo trabajo más a gusto pensando que realmente si la obra es buena y tú estás disfrutando de la vida,
ya se encontrará el camino. Me parece fantástico. Protestando. Bueno, un ratito más como para que de paso puedas ver lo que están diciendo y aprovechen ahora para consultar lo que quieran consultar. Estuvieron haciendo preguntas durante 2 horas mientras hablábamos, así que ahora sería el momento para... Las preguntas se quedan grabadas. Yo te las filtro, no te preocupes. Yo... Dice si parte... Alguien pregunta, un pintor, Ricardo Selma, de Buenos Aires. Hombre. Si parte de tu éxito tiene mano racional y científica, pensamiento metafísico y sensibilidad de poeta. Son pocos los que logran mezclar todos esos mundos, dice Ricardo. Un beso, Ricardo. Pero bueno, ¿esto era una pregunta o realmente...? Sí. Porque la pregunta se las trae. Sí, sí, se están complicando. Bueno, en realidad, la verdad es que, ojo, es que el éxito también es que es súper relativo. No lo sé a qué se debe el éxito. O sea, yo te puedo contar a qué creo yo que se debe el éxito. Sí que es verdad que desde el principio yo me planteé el hecho de que cada vez que hiciese una obra la iba a hacer completamente al 100% lo mejor que fuese capaz de hacerla. Desde el primer momento, aunque a lo primero eran obras pequeñitas, pero era desde la selección del formato, la composición, la idea, los modelos, la tela que cogiese. O sea, digamos que mi idea era siempre el hecho de decir 100%, todo, ¿sabes? O sea, si te lleva un poco más de tiempo, pero 100%. Pero también es cierto que la experiencia me ha enseñado, como hablaba antes contigo, que en mis peores momentos emocionales es cuando peor me va todo. Pero no creo que sea cuando me van mal las cosas me siento peor, sino creo que cuando menos positiva estoy, peor me van las cosas. Y en los momentos en los que realmente estoy contenta y me siento bien, es como que se abren mucho las puertas. Yo creo que el nivel de confianza y la cantidad de trabajo también, o sea, lo en serio que te lo tomas, por supuesto, pero sobre todo el nivel de confianza y la capacidad de mantenerte a gusto, creo que es fundamental para que las puertas se te vayan abriendo. Tengo dos preguntas más acá. Una es si tenés un boceto para mostrar, y la otra, ¿cómo ha sido tu experiencia con IBEX? A ver, bocetos. Mm-hmm. Bocetos. Tengo bocetos. ¿Cuánto voy a tardar en sacarlos? No, lo que se pueda hacer, no te preocupes. Pero tengo bocetos. La experiencia con IBEX ha sido súper intensa. O sea, ha sido una de las experiencias, no por ellos, pobrecitos. Ha sido una de las experiencias más intensas que he tenido porque, digamos, que Albrecht en un primer momento, que digamos es el creador de IBEX, es el que mentalmente se imaginó esta nueva forma de relacionarse con nosotros. Cuando se puso en contacto conmigo y con otros compañeros, realmente su propuesta es: yo lo que quiero que me hagas es en este momento lo mejor que tú seas capaz de hacer. Uh-huh. No te voy a dar ni el tema, ni el formato, ni la técnica, ni nada. Solamente esa era su premisa, lo mejor que tú seas. A mí eso me resultó muy alentador porque realmente es lo que va conmigo. Claro, cuando aparte de eso te dicen... te lo pago, ¿vale? No tenemos que arriesgarnos a hacerlo y luego ver si me gusta, sino que dices, claro, te lo pago. Mira, incluso aunque no me guste, pero dices, tenemos, entre tú y yo tenemos este compromiso. Tú haces, según lo que he visto de tus obras anteriores, me he decidido a invertir en una obra tuya. Quiero que sea lo mejor que seas capaz de hacer. Entonces, ante esa premisa, lo que me pasó, no solo a mí, porque a todos los compañeros, que si no has hablado todavía con ellos, irás hablando con ellos poco a poco. A Antonio, a Sergio, a Martín Llamedo, a todos. Yo creo que a todos nos pasó un poquito lo mismo. Que somos personas profesionalmente y personalmente muy ambiciosas. Nos encanta a todos constantemente ir...
rompiendo esos límites que tenemos e ir más lejos. O sea, creo que somos personas que constantemente en cada obra que hacemos estamos buscando un pequeño reto personal o uno grande. Y en este caso, claro, lo que nos pasó a todos fue que fuimos absolutamente honestos y nos comprometimos en la propuesta al 100%, con lo cual digamos que el trato implicaba que diésemos lo mejor de nosotros mismos y dimos lo mejor de nosotros mismos hasta el punto de llevar nuestras obras muchísimo más allá de lo que las habíamos llevado nunca, nunca. O sea, fueron... Yo jamás había hecho un cuadro de 3 metros de ancho, jamás en mi vida. Y además es que no me corté un pelo, ni yo ni mis compañeros. O sea, no fue voy a hacer un cuadro de 3 metros y voy a rellenar el fondo de un color plano. Fue voy a crear una imagen que pase a la historia. Y voy a crear una imagen que pase a la historia y que a mí me satisfaga verla y hacerla, y crearla, pensarla y pintarla. Obviamente, cuando realmente haces una apuesta en algo que sabes que puedes hacer, porque yo creo que tanto yo como todos mis compañeros sabíamos que podíamos hacer la obra que nos habíamos propuesto, pero lo que no sabes es lo que conlleva, porque nunca jamás te has colocado a ti mismo de forma voluntaria en una situación así. Entonces, fueron 2 años y medio pintando el mismo cuadro, sin parar. Y cuando digo sin parar, no es, estoy pintando ese cuadro, pero me voy de vacaciones y me voy de fin de semana. Y dices, no. No, yo básicamente, y creo que la mayor parte de mis compañeros tampoco, yo no tuve básicamente ni fines de semana, no porque no me los diesen, sino porque no me los cogí. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy intensa, muy buena en muchas cosas, porque realmente siempre tienes unas metas sobre tu propio trabajo y ahí llegué a la conclusión de que podía hacer lo que me daba la gana. O sea, digamos que hubo una parte de mí misma que la completé y además luego ya antes de acabar el cuadro me entraron ganas de hacer cosas nuevas, de hacer cosas distintas, de generar un cambio. Y luego por otra parte, cuando digamos extremas las mismas circunstancias, pero las multiplicas a la enésima potencia, pues realmente te das cuenta de las cosas que sí funcionan en la forma de trabajar que tienes y de las cosas que no funcionan. Porque cuando las mantienes en un estado en el que lo puedes sobrellevar, aunque no sea algo que te esté viniendo bien, lo sobrellevas. Pero cuando realmente aumentas la intensidad, aumentas el tiempo, aumentas todo, ahí es cuando realmente las cosas que no funcionan saltan. O sea, ahí es cuando las ves clarísimamente. Ahí es cuando ves clarísimamente que el ritmo que llevas pintando es ridículo, que es inhumano, que no te está permitiendo hacer cosas que realmente te gustarían, como lo que hablábamos antes de decir, yo quiero disfrutar de un tiempo real y presente y sincero con las personas que quiero. No todo el rato, pero todos los días un poquito está bastante bien. Y jugar y leer y descansar y sobre todo tumbarme en el retiro de vez en cuando y no sentir ansiedad porque no estoy pintando. Entonces, digamos que cuando tienes una experiencia tan intensa, todo cobra mucha intensidad y todas las cosas las ves mucho más claras. Entonces sí que es un cuadro que marca, ese sí marca un antes y un después, porque marca una manera de trabajar que no quiero repetir. De hecho, fíjate que cuando no acabé no solo el cuadro, sino que luego este cuadro venía con 2 obras pequeñitas, y cuando sí que acabé esas 2 obras, pasé un mes que realmente volver a empezar un proyecto me provocaba una sensación de angustia brutal. Y obviamente no tenía nada que ver con el proyecto, tenía que ver con la forma de hacerlo. Entonces, ahí sí que tuve que, el año pasado tuve que moldear muchas cosas en la cabeza y darme cuenta, hacer una selección y darme cuenta de decir, no, mira, esto funciona, esto no funciona. Lo que estás sintiendo no tiene nada que ver con la pintura, lo que estás sintiendo tiene que ver
con la forma de pintar, con la forma de llevarlo, tú emocionalmente, porque al final yo nunca he tenido a nadie pinchándome detrás para que pinte, básicamente he sido yo, pero también, y son cositas que hay que cambiar. También, digamos, un proyecto muy ambicioso y después de un gran logro es normal sentir un vacío. O sea... puede ser, pero obviamente hay cosas que yo voy a cambiar porque es que me apetece, o sea, realmente. Vi algo de, creo que un cuadro chiquito o un pedazo del cuadro, y unas telas muy coloridas con unos azules violáceos. Sí. Espectacular, hermoso. Tengo mucha expectativa por finalmente poder ver la obra completa. Sí, yo la verdad es que, bueno, ya se me va olvidando, porque como se ha ido retrasando varias veces, realmente claro, en un primer momento era que ganas tengo de que salga, y ahora ya sí, es como... Pero bueno, saldrá, en algún momento saldrá y yo espero que la disfrutéis. Yo desde luego cuando me vuelvo a poner delante de la obra no sé lo que voy a pensar. O sea, supongo que habrá pasado suficiente tiempo como para que me guste. Vamos, yo os lo cuento. Hacemos otro vivo y nos contás. Exacto. Ahí hay una pregunta sobre tus metas a futuro y la verdad que pienso, ganaste el primer premio del ARC, hiciste tu obra maestra para el IBEX, tenés el cuadro inmenso en el MEAM. ¿Qué desafío te propones ahora? ¿Cómo planteas tus metas? Son metas personales más que profesionales. Uh-huh. O sea, realmente en estos momentos mis metas... Fíjate que es que el otro día oyendo a Antonio es que me recordaba mucho a mí. En realidad mis metas profesionales en este momento es el hecho de pintar y disfrutar al mismo tiempo. Y dejar de pintar y seguir disfrutando. Y hacerlo de una forma humana, con un ritmo satisfactorio. Y en estos momentos lo que quiero es disfrutar de cada segundo de mi vida. Pintando cuando toca. Porque a mí yo creo que no podría vivir sin crear. Y al final mi mente es muy visual. Entonces, obviamente escribir también me gusta, pero en ningún momento me he planteado dejar la pintura. Lo que sí que me he planteado es el no permitirme hacer las cosas en el momento en el que me estén generando insatisfacción. O sea, y además, como ya hemos hablado al principio, mis decisiones profesionales y las no profesionales también no son profesionalmente lógicas. Nunca lo han sido y mis metas tampoco son de decir, ¿qué puedes qué? Si yo es que tampoco he querido nunca... Yo a Albrecht de IBEX le conocí porque un día se puso en contacto conmigo. El premio de la Renewal Center, pues... me lo dieron, igual que nos lo han, te lo han dado a ti, o sea, ¿sabes? Dices, es algo que te llega, pero que dices, no puedes hacer nada para que esas cosas te lleguen, ¿sabes? O sea, son cosas que cuando te llegan y ya está, pero no son metas. O sea, realmente mi meta es vivir mi vida profesional y personal con satisfacción, con la máxima satisfacción de la que sea capaz. Qué bueno. Y además lo digo de verdad. Obviamente, me encanta el éxito, o sea, es algo que también es importante decirlo y saberlo, porque hay muchas veces que estas palabras no las solemos utilizar. A mí me encanta, es súper satisfecho, es un placer que te den un premio, es un placer que te escriba una persona que no conoces de nada y que te diga que te agradezca tu trabajo porque realmente le inspira y le satisface mirarlo. Y, o sea, es un placer el hecho de realmente... sentir que tu trabajo funciona, que tiene peso y que llega. O sea, y el éxito, tanto social como profesional, como económico, es algo que me encanta. ¿Sabes? Me encanta, por supuesto. Pero digamos que como no es a la hora de tenerlo como meta, es como muy intangible. ¿Sabes? Es como... No puedes
no hay un botón. Es decir, no, mira, es que si vas muy corriendo en esa dirección, hasta que te encuentres con un botón de color naranja y lo aprietas, dices, no hay eso. Entonces, claro. Realmente, digamos que no es ese tipo de meta. Es la meta que a mí me permita disfrutar como una loca de la vida. Me encanta la respuesta. Y todo el éxito que venga, yo lo espero con los brazos abiertos siempre. Fantástico. Bueno, te hago una más. Venga, dale. Alguien leía que alguien preguntaba si tenías referentes o hay artistas que te estén deslumbrando ahora donde te guste mirarlos o vas a los del pasado, por dónde buscas la... Últimamente, vale, yo con los nombres soy terrible. Okay. No porque me disgusten, sino porque no me los aprendo nunca. De hecho, a la hora de hablar de alguna obra de arte con compañeros, básicamente los vuelvo locos, porque sí, una que tiene esto y lo otro, y da, ¿sabes? O sea, sí. Es como, no me importa quién la hizo ni cuándo la hizo, pero cuando me gusta algo, me quedo con eso. Entonces, veo mucho, yo es que miro mucho de todo, siempre. Últimamente sí que es verdad que he dejado de mirar, porque claro, a mí el siglo XIX, cuando era jovencita, es que me fascinaba, madre mía, qué capacidad tenían de generar estos fotogramas de película a base de pincel. Es que era tan bello, esa luz, esas texturas, es una cosa, es que era tan fascinante. Y dices, mira, chicos, si no te sientes fascinado por esto, yo ya no sé qué más decirte. Entonces, es que no te gusta la pintura realista. Pero, obviamente, no es que me haya dejado de gustar, pero... sí que busco referentes en la actualidad, no exactamente en la pintura, pero claro, en la ilustración, en la fotografía, en el cine. Yo creo que toda mi vida, desde que era muy pequeña, he buscado incesantemente todas las cosas que me gustan y me hacen sentir bien, todas. Desde la arquitectura, la pintura, la ilustración, las historias, la música. O sea, digamos que soy una pequeña esponja de coger todo lo que me gusta y todo lo que está en mi entorno. Entonces, sí que es verdad que cuando era joven, en mi entorno, no había... estaban los cuadros de mi padre, pero digamos que no había obras de arte actuales en ese momento que llamasen mi atención. Y sin embargo, como claro, yo llegué al mundo del arte a través de la ilustración y de los cuentos, claro, era como una línea como muy coherente, ¿no? El acabar en la pintura del siglo XIX. Claro. Ahora sí que es verdad que me muevo en otro mundo completamente distinto. Ya no eres un niño en la casa de donde estás creciendo. Ahora ya eres una persona adulta que vas cogiendo dónde vas, qué haces, qué es lo que observas. Entonces, en mi mundo, pues aparte de que me sigue gustando mucho la ilustración y me gusta muchísimo la animación, me encanta la fotografía, me encanta la arquitectura, me encanta el cine, me encantan los libros. Hay tantas cosas que realmente me gustan y sobre todo tengo muchas ganas de que mis cuadros sigan siendo mis cuadros. Pero que mi lenguaje sea un poquito más de Arantxa que de lo que Arantxa admiraba cuando tenía 20 años. Entiendo, muy bueno. Vamos a ver lo que sale. Porque bueno, hay veces que estás pensando, seguro que a ti te pasa lo mismo, que hay veces que estás pensando que dices, voy a hacer algo súper original. Y de repente lo miras y dices, joder, si esto es igual que un cuadro de no sé qué. Y dices, a mí hay muchas veces que dices, joder, creo que me estoy casi hasta autocopiando. Y dices, pero si esta postura yo ya la he hecho, esto a ver en qué cuadro está. Entonces hay veces que incluso tu propia mente te traiciona, pero al final lo que te gusta y lo que tienes por ahí dentro va saltando de vez en cuando. Sí. Bueno, una más. Ahora te hago una Me estás persona. Engañando, ¿eh? La última, prometo. No, es que me acordé que dijiste que cuando estabas en la New York Academy, tuviste un profe que te enseñaba color, que al día de hoy sus enseñanzas... Sí. Sí. ¿Cómo es el nombre del profe? Wade. Wade. Ok, Wade, sí. Schumann, ok. Lo voy a buscar después. ¿Qué es la enseñanza que, o,
¿O cuáles son, que puedas poner en palabras, si se puede, a esas enseñanzas que sentís que vuelven o que has como terminado de incorporar con el tiempo? ¿Te referías a algo concreto que se pueda poner en palabras o sería muy abstracto? ¿Algo concreto que aprendí con esta persona? Sí, concretísimo, concretísimo. De hecho, la última vez que estuve en Nueva York tuve la suerte de verle y de decírselo, porque estas cosas en el momento en el que están dando clases, eres un alumno, acabas el curso, te vas, pues dices, bueno, pues no hay ningún momento para decirle a tu profesor, oye, mira, han pasado 20 años y aquello que aprendí contigo, ¿sabes? Todavía me Qué sigue siendo lindo útil. que es que te digan eso como profe, de alucinante. Sí, la verdad es que sí. Pues mira, este hombre nos daba la asignatura, así que te lo cuento rápido. Me daba la Sí. asignatura de color. Entonces, él no nos daba la asignatura de color de forma teórica. Digamos que desde el principio, cuando comenzamos el curso con él, nos dijo, mira, conmigo lo que vais a hacer es una serie de ejercicios. Vamos a hacer estos ejercicios de aquí hasta el final del curso. Entonces eran ejercicios que estaban divididos en básicamente tres fases. En la primera fase hacíamos tres cuadritos en blanco y negro. En la segunda fase los hacíamos en contraste de rojo y azul. Y en la tercera fase ya incluíamos el amarillo, todo con terciarios, paleta terciaria. O sea, digamos que eran frío, cálido, terciarios, frío, cálido y amarillo, terciarios también, obviamente más el blanco. Entonces eran tres cuadros con cada una de estas etapas y básicamente no había teoría. Era tú haces eso, tú haces eso, solamente lo haces y ya entiendes el color. ¿Sabes? O sea, no es una cuestión de, mira, te lo voy a explicar, vamos a hacer un montón de cosas, esto es la pera limonera y cuando me oigas lo que te tengo que decir, lo vas a comprender. Y dices, no fue necesario. Y dices, mira, vamos a hacer una serie de ejercicios. Además, se los tenía establecidos desde el principio. Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Vamos a tardar esto en hacer cada uno de los ejercicios para que cuando lleguemos al final nos dé, hayamos hecho todos. Y eso es lo que pasó. Y realmente, o sea, mis ojos, mi cerebro empezó a sintetizar colores en 6 meses. Así. Alucinante. Claro, y era algo que, de hecho, yo creo que había muchas personas, había algún alumno que protestó. No sé cómo me oís sin cascos. ¿Yo? Bien, a Más que ver. nada, vamos a probar, tú me dices. ¿Me oís bien? Sí. Pues os voy a enchufar a la red porque Dale. me queda como el 2% de batería. Sí. Y después de haber estado tanto tiempo hablando con vosotros, pues deciros adiós de una forma abrupta, pues no me parece apropiado. Ahí lo tenemos. Ya está, ya. Bueno, igual ya te vamos a, así no te sigo mintiendo con la cantidad de preguntas, ya te dejamos trabajar tranquila, además debe ser tarde allá en España. Pues son las 21 y 21. Sí, y ya sabemos que sos una persona de la mañana, así que te querrás acostar temprano. Sí, bueno, últimamente con esto de la cuarentena y tal, pues no estoy en mi casa, así que digamos que me acuesto cuando se puede. No se Claro. puede, me acuesto y dices, sí que es verdad que hay días que me pasa un poco de factura, que estoy así un poco de... Además, como yo no puedo tomar café. Pues es lo que hay. Pero oye, eso de dormir 5 horas al día, aprovechas el día que no veas. Así que bien, bien, bien. No sé si he pronunciado bien tu nombre. Yo decía Aranzazu, pero está bien. Sí, está bastante bien. De Okay. hecho, de todas formas, todas las personas cercanas me llaman siempre Arancha. Arancha. Que es más cortito, es más fácil. Bueno, te voy a decir Arancha, entonces ahora para despedirme. Arancha, te agradezco muchísimo, como 2 horas y media que nos dedicaste de tu tiempo. Ha sido un placer. La idea de este proyecto siempre fue que la gente por un rato se olvide que está en cuarentena, encerrada,
y que se conecte con lo que ama, que es el arte, que sea una charla inspiradora. Para mí lo fue, estoy seguro que para muchos más también. Así que bueno, te despido muy agradecido, con el deseo de que estés bien, y algún Pues día estando ahí en encantada. España, me Claro encantaría que ir a sí. visitar el estudio. Claro que sí, claro que sí. Ahora, esto lo haremos la próxima vez, estrecharemos la mano. Bueno, será un placer. Un placer también. Cuídate, pasarlo bien, disfrutad, es importante. Vamos a Un practicar beso. todo eso. Venga, Y hasta luego. Nos agradezco despedimos. también a un montón de gente que estuvo conectada escuchándote. Por supuesto, lo más importante. Y yo creo que la mitad se han tenido que desconectar a mitad de camino. Porque 2 horas y media no para mucho. Se me pasaron muy rápido. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Volvemos a hablar pronto. Dale, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.